Buenas, Hello. buenas, ¿cómo andan? ¿Qué tal todo? Olés. ¿Cómo se escucha? ¿Cómo se ve? ¿Cómo Cuéntenos. estamos? Díganos si Leon se escucha bajito, si nosotros Sí. nos escuchamos bien. Sí, todos estamos Ahí bien. está. Yo, mientras, para probar el audio, me voy a comer mi último Rocklet color celeste. Me siento estafado porque solo venía uno verde en el paquete. Uno ¿Te solo verde? apuntaste? Mirá. Ah, gracias, Adrián. Es de chocolate. Sí, no tienen sabor los No importa. colores esos, pero por otro lado, tal vez él sí lo siente. La sinestesia del gusto. Claro, sí, tal cual. Bueno, y nada, muchas gracias a todos por sumarse. Quiero contarles que acá en el chat hoy estoy como Jagger. Voy a poner soy Jagger con mi usuario Jagger Soy Jagger. Forever. Para que Hola, sepan Jagger. que soy yo. Bienvenido. Claro. Porque nuevamente Cristian ha perdido su cuenta de Twitch. Ay, Dios. Dios. Es la tercera vez que me pasa. Vos tenés que hacer que Google recuerde todas tus contraseñas. Es la mejor. Pero la tenía recordada por ahí, pero bueno, no sé. Hola, Puel. Y ahora, Puel, lo Sí. podemos saludar con Puels. Pues, me encantan los emojis de Puel. Claro, Claro, sí. Bueno, ¿todo bien entonces ustedes? Acá. Está bien. Bárbaro. Vamos a empezar Ah. con el tema de los anuncios. Bien. No sé quién quiere empezar. Dice Arranco yo. Dale. que se estresa. Estamos teniendo una semanita con Tuti. ¿Por qué? Porque el martes terminó Expedición Helada y fue un viaje terrible e increíble hasta donde llegaron. Y ayer estuvimos a full en el stream de creando un juego de rol con el sistema de dados. Así que van a tener ambos diferidos a partir de la próxima semana en nuestro canal de YouTube. Ya desde acá le decimos gracias a Adria por todo el campañón que se mandó. No solamente por la campaña, además felicitaciones por toda, terminar de Sí. ver la campaña en Hola, full. Eli. Es un amor. Y los que quieran ver el gran final, la semana que viene ya va a estar disponible, los que se la perdieron en vivo, para que la puedan ver a través de nuestra plataforma YouTube. YouTube. Muy bien. Perfecto. No se olviden que si quieren ver el primer stream de manualidades que hicimos el fin de semana, después de tanto tiempo de prepararlo, va a quedar en nuestro Twitch unas semanas disponible. También están todas las fotos de los resultados en Discord. Y si se preguntan de dónde sacamos todas esas cositas tan hermosas que usamos, le dejamos en el chat el link de Instagram de WJ Laser, que es nuestro sponsor, para que lo contacten. Van a encontrar en su página el catálogo con un montonazo de cosas muy bellas para jugar rolito. Hicimos unas casitas A ver si se tremendas. ven. Justo están allá arriba. Ay, sí. Sí, mira cómo quedaron, qué lindas. Están lejos, pero bueno, esas son las que hicimos. Tan lejos. En Discord si no las pueden ver. En Discord están allí. Fue súper divertido, tenemos que hacerlo de nuevo. La verdad es que fue re divertido y se prendió un montón de gente. Y es más, fue gente que se fue, volvió y dijo, chicos, todavía están aquí. Como, sí, re divertido. Sí, esa fue una sorpresa Apuntándome para todos. 4 horas de stream. Fue una sorpresa para ustedes dos. Yo, queridos, tengo experiencia en dejarme llevar por las Claro, manualidades. sí. Y nos tiraste buenos tips, eso también está bueno, por si alguien lo quiere Sí. ver. Blue tips. Loot tips. Blue tips. A ver qué sigue. Ey, vengo yo con una racha de tirar siempre este. No sé si sabían, pero somos embajadores de D&D. Y como embajadores de D&D, una de las cosas que más nos gusta hacer, además de jugar rolito, es invitarlos al grupo que tiene oficial Wizards of the Coast y Dungeons and Dragons en Facebook, donde van a poder encontrar mesitas para jugar. Van a encontrar memes, siempre hablo de los memes porque no sé si vieron el meme en que hay como distintas fases de un cerebro y se aprender las reglas desde el manual del jugador y el último aprender las reglas de Dungeons and Dragons desde memes. Bueno, pueden hacerlo. Están saliendo un montón de novedades, de las que seguramente hablaremos la semana que viene, pero no vamos a spoilear. Y ahí también se pueden hablar y debatir todas estas cositas y hacer consultas, como siempre. Hay el mejor de los ánimos, así que los invitamos a que se puedan sumar al grupo de Facebook. Y nada, que la pasen bien ahí. Bien, Hermoso grupo. queremos adelantarles que se está acercando la temporada de festivas que nos gustan a todos. Octubre escalofriante. Y les contamos que estamos organizando
un par de cositas para acelerar la estación del terror con ustedes. De a poquito iremos revelando información. Por último, Orcture, claro. Por último, van a notar que tenemos nuevos emotes. Queríamos festejar con ustedes los 2000 followers alcanzados en Twitch, celebrar nuestras campañas y secciones, agradecerles por toda la buena onda y compañía que nos están dando. Para los suscriptores de nivel 1 hay una sorpresa animada que esperamos la disfruten. Gracias por todo el apoyo. Ahí. Me acaba de mandar ahí, tú. Sí. Ay, no, están divinos los emojis. Tener emojis. Ordóñez estresado para mí es la... Mañana espero que aparezca en la aventura. Ordóñez estresado. Si lo ponemos, digamos. Lo vamos a poner igual, Sí. Ey, qué buen nombre el IS Booktubre. Sí. Somos todos, Adrián. Así que bueno, eso es todo. A León. Ah, puede ser, pues está re bajo. Por lo general, sí. Ahí se me escucha mejor, me parece. O sea, la gente suele ser más baja que León. En tu caso, Puel, soy el único más alto que León. Ahí debería tener más. ¡Chicas! Más volumen. Comenzamos con los chistes malos en 3, 2, 1. Bien. En casa, man. ¿Cuándo? Eso fue pésimo. ¡Ah, era eso! ¡No la alientes! La seguilla del bondi está muy buena también. Sí. Bueno, ¿les parece? ¿Les parece ir a la intro? Adelante. Sí. Para, papá. Volvimos. Le sorprendería saber lo productivo que podemos ser en un minuto que dure. ¡En un minuto! Se organizó el mes entero mientras estábamos en la intro de la taberna. Tuvimos una reunión que duró 2 horas el fin de semana pasado y no hablamos ni la mitad de las cosas que hablamos en este minuto. No. El nivel de toma de decisiones que hubo acá es impresionante. Tenemos que hacer todas reuniones de un minuto y medio. Sí, todas durante la intro del canal. Mal. Bueno, como siempre, las sesiones empiezan con las escenas del capítulo anterior y de esto se encarga el grupo. Así que yo voy a poner las slides. Ahí va. Ahí hizo Bachi. Deberían aparecer ahora. Y las actualicé. Las actualicé con nuestra vida, a nivel. A ver. Qué como, y ahora. Bien. Yo lo que voy a decir. Asuntos internos no tenía una trampa. Perfecto. Bien. Fin del resumen. Ahora podemos seguir. No. No, en absoluto. En cierto sentido es un buen nombre para el resumen. Asuntos internos, no te di una trampa. ¿Qué pasó? Pusimos un carrito de comida. Tenemos un food truck. Entre otras cosas, ¿no? Entonces, más ordenadamente, porque primero una subasta clandestina, súper ilegal y oscura, en la que se metió Baggins, porque Baggins, obviamente, que ya sabía esto, tenía toda la data y tenía la necesidad de ir ahí y rescatar al pobre enano y a todos los artículos de manarrón que estaban siendo subastados. Sí, necesidad, claramente. Fue totalmente voluntario y a propósito haberme entrado ahí para rescatar a mi propio personaje del One Show. ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! Aparte,
puede morir. Y lo explicó así, como, y este que no se puede morir. Ya he intentado varias veces. ¿Cuántas veces intentaron matar a Gollum? O sea. Y encima, y si le salía, es un experimento muy estúpido de hacer. Ajá. Y no sé si tiene una cantidad limitada de vidas. Bueno, pero son tiflis. No se extraña. Fue un capítulo muy raro, porque sí. Uno de esos capítulos donde tuvimos muchísimo, muchísimo humor. Muchísimo. Pero al mismo tiempo pasó una de las cosas más importantes que nos ha pasado a nivel campaña. Y es que conseguimos un ejército. Ah, cierto. Para ir a la con. Sí. Con mandaron una carta. Ey. Pero nos esforzamos un montón. No, no, en la carta se reforzaron. Eso se los concedo. Mayor consideración, lo saludo atentamente, viste, todo tenía. Todo, súper formal. Margen, sangría. Área 12 interlineado 1.5. Y fue escrita encima de un carrito, o sea, ¿qué más? Mientras atendían a la gente de la calle. Yo vi el capítulo nuevo para hacer el resumen, chicos. Cada vez que decían, mi compañero le cobra, estallaba, pero estallaba en carcajadas. Yo, hasta en un momento, alguien saca la espátula y fue como, no, ok, yo creo que el león me escuchó de acá a la China. No, fue tan bizarro, está todo tan extraño. Además, ahora Baggins tiene una multiherramienta hiperpoderosa destinada a crear algunos de los artefactos tecnológicos más importantes de su generación. Lo usa como espátula. Hermoso. Ay. Pero bien, nada. Más allá de eso, además de haber encontrado a los enanos, de haber salido de esta subasta y habernos dado cuenta de que en realidad les estaban tendiendo una trampa para capturar algunos de nuestros más antiguos enemigos, pasaron otras cosas, como que nosotros hablamos con la gente de los enanos, hablamos con el equivalente de la CIA de los enanos, ¿no? Sí, mal. Una cosa así, y tratamos de encontrar... La parte de su enanesa es cierto. Rey enano. Claro, su alteza no puede ser. Era obvio. Ay, muy bien. Y luego de eso, nos fuimos hasta el puerto, nuevamente. Mm. Donde nos reencontramos al fin con el Nube Solitaria. Nube Solitaria que está divino. Entraste en olor a Ferrari nuevo. Sí. Tiene camarotes con puertas. Camarotes con... El baño tiene puerta. El baño tiene puerta. Hay baño. Hay un baño. Hay dos baños. Solo que uno es privado. Hay tres. Está el de Manuel, está el de Freely y está el del resto de la tripulación. Está el baño inclusivo, el baño exclusivo. Ajá. Y el baño... VIP. O el inclusivo. Ay, no. Excelente. Así que bueno. Sí. Y además de eso, bueno, decidimos cómo va a ser nuestro plan, nuestra hoja de ruta. Sabemos que Manrel está bien, está jugando las nacionales de básquetbol y parece que quieren ir sí. a las internacionales. Por conocer. Hermoso. De re buen humor, está re contento por todo. Está re animado el chabón, está re para adelante. Philly está ocupándose de todos los barcos de la zona prácticamente, consiguió ahí como... Y está dando un curso de administración de barcos también. No, una locura. Por otro lado, nosotros trajimos, en principio, como, che, ¿qué onda este tipo que viene con nosotros? Adoptaron algo más, fue su frase. Sí. Y yo le hice un caracol. Tengo un caracol para llamar a los enanos. No hay que olvidarse ese caracol en tu mochila porque se va a morir y los enanos lo van a cagar a piña. Por favor, no nos olvidemos más cosas enanas. Por favor. Además, tuvimos una conversación re importante sobre cómo mantenerlo con vida. Sí, el chabón me dijo, chicos, es un fucking caracol. ¿Qué les preocupa? No, nos conocemos. Y además, quedamos a ir a buscar a Vidaliana. Así que ahora vamos a ir a buscarla. También vamos a buscar las armaduras que encargamos. Vamos a buscar a... Cazuela, y además vamos a tener que ir a buscar a... Se me fue el nombre y estaba pensando su nombre. Romariz.
Romaris. Gracias. Lo tengo apuntado justo acá en un papelito encima de mi segundo monitor. Para no olvidarme. Pero me olvidé que te da el papelito. Todo. Te olvidé de lo Romaris. Así que bueno. Y ese es el resumen completo, básicamente. Sí. Yo creo que sí. ¿Lío, sí. No. Estuvo muy bien. Volvieron a haber dos enemigos importantes en la subasta, o por lo menos conocidos, que era uno era Flint, el pirómano terrorista que al que ustedes liberaron de la prisión en el pasado, y a Eugario, que ya lo conocemos hace mucho, este tiefling inmenso con gusto adquirido por muchas cosas. Así que bueno, vamos a empezar. ¿Dónde está mi astillero? Acá está. Sí, por favor, no se pierdan los memes. Sí. Y si se le ocurre más, tírenlos ahí. Que... Muchas gracias a todos por los memes. No saben que disfrutamos los memes. Son lo mejor. Que los amamos. Y gracias por las ilustraciones. La mejor parte de Marvel, Sí, y por las ilustraciones también, que el otro día nos hicieron una fantástica. Así que muchísimas gracias a todos por eso. Andrés Velázquez, que subió la ilustración, quedé enamoradísimo de esa interpretación. Y la hija de Legui Lucas, que me mandó hace como 3 meses una calle de mi papi recién, y soy malísimo. Le mandé una calle, no sé si la vieron. Es re tierna esa calle. No la vi. No, está buenísima. Una chibi. Le iba a poner en el Ya Volvemos, pero le pasó en cosas raras hace ni medio, así que todavía no lo puede ser. Bueno. Perdón. Y me falta una sola cosita más. ¿Dónde estás? Acá estás. Ustedes sabíamos que habían quedado alrededor de las de la tarde, ¿no? Tarde noche. Estaba por empezar a caer el sol. Empezaron a notar cómo el viento desde el mar golpea la costa con intensidad. Son gente del agua, ustedes ya saben qué significa. Probablemente alguna tormenta esté cerca o vaya a llover pronto. Nada difícil de lidiar en tierra. De todas maneras, tal vez les pica un poco la curiosidad de saber qué tanto se la banca el nube solitaria ahora. De todas maneras, tienen todavía cosas que hacer en el continente. ¿Dónde está esto? ¿Qué está? El astillero lleno de gente que va, que viene, que hace, que sube, que baja, trabaja y vive su vida constante. Si no me equivoco, lo último que habían hecho era charlar con Manrel en la cancha de básquet. Sí. Manrel se había despedido de ustedes y había vuelto con su equipo, y en el cual claramente tenía que planear algunas estrategias, algunas jugadas o simplemente entrenar. Parece que incluso está, digamos, pasando la noche con el equipo en el club. ¿Cuál era el plan de ustedes? Creo que lo primero era buscar las armaduras para después ir a buscar a Cazuela. Bien, exacto. Sí. Las armaduras, si ustedes recuerdan, se las habían encargado a el primer Aulín que vieron, si no me equivoco. Un Aulín extraño, muy atento, que tenía su tallercito por ahí cerca. Debido a la cantidad de dinero que gastaron o que invirtieron en este lugar y la intención que tienen de recuperar toda esa inversión, saben exactamente dónde queda. Nadie se olvidó en ningún momento dónde está ese lugar. Así que se dirigen ahí. Caminan. Es que una par de personas reconocen algún que otro de estos artefactos humanoides tipo golems que trabajan en el puerto, que en algún momento los sorprendieron. Ahora tal vez están un poco más acostumbrados a las máquinas y llegan al local. El local tiene
las ventanas estas que originalmente vieron ustedes tienen los vidrios rotos, están tapiados por adentro. La puerta tiene una cadena que se mete adentro desde el agujero, digamos, desde adentro, desde la puerta y desde el marco, con un candado grueso. El lugar parece medio abandonado. Tiene polvo en los pocos vidrios que se alcanzan a ver. Y no parece que está habitado en un tiempo. ¿Estaba así la última vez que lo...? No. La última vez que lo vieron, no era muy diferente el tema, en el tema de limpieza, pero estaba, digamos, entero. Las ventanas estaban... Se podía ver del otro lado. Muchachos. Creo que... ¿Nos estafaron? ¿Nos cerraron? Sí. ¿Se llevaron nuestros fondos? Tal vez las cosas están adentro. Lo conocemos, así que podemos buscarlo con el anillo de Dunnings, pero... Pero tenía entendido que otra gente también le había encargado cosas. A ver. Quiero ver la cerradura del candado. Bien, dale, hace tu tirada. Es un candado sencillo que vos conocés. Ya lo has abierto en otras ocasiones. Sería con las herramientas artífice. Porque estoy... Herramientas de ladrón. Al caso. Sí, podés tirar cualquiera de las dos. ¿Pero no es la misma tirada para cualquiera de las dos? No me acuerdo, hace mucho que no abro cerradura. Dame un segundito. Sí, tu bono de competencia, pero con destreza en vez de con inteligencia sería. Ok. Sería 15 en total. Tenés balón escrito en Roll 20. Ay, para recordarlo todavía. 15. Sí. Bueno. Sin dudarlo mucho, Vines agarra el cosito, empieza a sacar ganzúas y pequeños tiritas de metal para girar. Lo abre sin problemas. Cae el candado pesado en el piso. La cadena es gruesa. Abro la puerta. Adentro se respira aire. Aire estancado, pero con mucho, mucho polvo. No es feo, simplemente necesita airearse. Lo poco que se ve por las luces de afuera te da a entender que está todo lo que había acá está roto. Unas mesas tiradas, frascos, herramientas pisadas. Los estantes están todos volcados. Una herramienta enorme, ese torno gigante que tenía, que vos habías visto cómo lijaban estas gemas para hacer los polvos de, para crear las armaduras, está golpeado, como si lo hubieran pegado. El lugar está vacío. Completamente vacío. Solamente quedó el torno ese y... Así es. Las puertas del fondo... Las puertas del fondo de las que antes los habíamos visto salir al Owling este. Recuerdo la primera vez que vinimos que él salió como de una salita también, está todo vacío eso. Está abierta esa puerta. Bueno, me voy a arrimar. Bien. Y mientras voy a tirar detectar magia alrededor. Bueno. Un segundito que tenía la imagen del taller. Dale, no hay problema. Esto es extraño. Muy. Además, era un lugar bastante prestigioso, según nos habían dicho. Sí.
Claramente algo pasó. Algo. Tal vez hemos dado un lugar mejor. ¿O nos estafar? ¿O alguien le pegó una visita? Te asomás a la... Jagger, te asomás a la puerta. Vos reconoces claramente lo que es un nido Oblin, lo que vendría a ser una cama para ustedes. Este está vacío y olvidado. Tiene un escritorio chiquitito ahí, también lleno de polvo. Tiene un placar que está vacío. Tiene una puerta que se como que cae hacia adentro, rota también. Pero parece violentado ese... Hace una tira de investigación. Ok. Mientras Kaiden había tirado detectar magia. No hay nada mágico acá dentro de este recinto ni cerca tuyo. ¿Qué por investigación? Mirá la puerta. La mueves un poquito y sí, evidentemente la... Como si la hubieran abierto y la hubieran agarrado de arriba y hubieran tirado hacia abajo. Como para arrancarla o algo por el estilo. Y también notás, digamos, que el escritorio también fue movido. Las sillas tiene como roto, le hubieran apuñalado el lugar donde se sienta. El nido, toda la paja del nido y las cosas con las que se arma, está como revuelto. No está listo para ser usado para dormir. Y eso te deja pensando en las otras cosas. Claramente alguien vino y rompió las cosas acá. Ok. Según veo, parece que alguien intentó encontrar algo dentro del nido, o estuvo tratando de buscar algo. Pero no... Bueno, me llama la atención de que no estén más las herramientas del salón grande. El resto de las cosas que vimos antes. Podríamos preguntar a los otros comerciantes de la zona si saben lo que pasó. Era lo que estaba pensando, ¿sí? Porque okay. Es otra opción tenemos. Yo no tengo nada de magia por acá. Ok, preguntemos al lado y veamos qué logramos sacar de todo esto. Salen. Al lado hay otros negocios. Otros mercaderes en la calle, incluso yendo y viniendo, trabajando. A simple vista, el único lugar que parece haber sido atacado es este. Bien. ¿Hay algún negocio que parezca importante? Cosa de que, sí, bueno, sí, este lugar claramente está acá hace mucho y deben conocer cosas que pasaron. Sí. Hay varios de esos. Por ahí la taberna sería el lugar más conveniente. Si no, hay un cuartel de mercenarios. Hay un cartel de mercenarios. Y si no, la gente, los puestos de la calle... están concurridos, hay gente yendo y viniendo y comprando por todos lados. Perdón, quedé medio... Hay lugares importantes, sí. Porque me quedé pensando que si el tipo este llega a ser pariente de Loulin, al que engañamos... Engañaste. El Royal Wii va cristiano. Amos una manada. ¿Tenemos por ahí? ¿Tenemos un bebé tortuga? Tal vez. Un Ruderless. Ay. Sería muy típico de León. Indeed. Secuencias extremas, los efectos mariposa.
Y si no, capaz que ahora lo es porque se le ocurrió que es una buena idea. Mira esa cara, mira esa cara. ¡Cariño, le saca el carillón! ¡Tu maldad absoluta! Malicioso, malicioso total. Sí, la malicia. Así estamos, Cato, así. Como en este momento. Sí, sí. Bueno. ¿A quién quieren preguntarle primero? Cantinero. Parece un vuelo. Bien. Vaya a la taberna entonces. Había una taberna por acá por la que venimos hace la primera vez que llegamos, ¿no? Que nos hemos encontrado con aquellos dos muchachos que hacían. Leons, en tu maldad extrema te olvidaste de habilitar las inspiraciones. No, no me olvidé. Hoy hay inspiración malvada. La vez pasada me compró una inspiración malvada y como ven está prendida. Eso es la inspiración malvada, apagar la inspiración malvada. Para la sesión que sigue. Descubrieron cómo funciona. Genial. Me alegro que uno de los cuatro se esté riendo. Lu, si teníamos dudas de que era familiar de la última voz, podría, yo no las hay. Igual. Ahora que saben cómo funciona, voy a cambiarla. La cara de Lude. No se puede ganar. Déjenme ver. Ay, no me acuerdo cuál era la tabla. No. Acá está. Bien. Entran en la taberna en la cual originalmente Vines se había puesto a charlar con la gente, con unos alumnos. ¿Se acuerdan? Sí. Se había quedado incluso en ir a discutir unas cosas de artífice que a ellos los estaban complicando. Y Vines parecía tener una opinión buena al respecto. Que nunca más supimos qué le pasó a esa gente. Eran los del taller. Los estudiantes del taller. Sí, sí, pero eran estudiantes de... Mirá, me parece que era, ¿sabes quién? El sobrino de Fast Billy. El que hacía las motonetas. ¿Que se acuerdan de que hablaban de...? Creo que no, porque era un semi-orco. Y Baggins se había hablado con dos humanos. Okay. Por eso, que pensé que eran los del taller. Pensé que había hablado con dos humanos en el taller. Ah, bueno, no sé. Es cierto que el sobrino de Fast Billy era semi-orco. Bien. A lo mejor tiene un montón de sobrinos. Es posible. Son todos para él. Es Fast Billy. La taberna está... de a poco llenándose de gente. De a poco ven como los lugareños o los que recién se bajan de los barcos empiezan a buscar abrigo de esta tormenta que parece gestarse en el horizonte. Ustedes desde la ventana se asoman al mar y ven nubes oscuras. Y se imaginan claramente lo que todas las cosas terribles que pueden pasar si hay algún barco ahí dando vueltas. Hay unas mesas vacías para sentarse, también está la barra. El aroma del lugar es dulce, con el olor a torta de diferentes tipos que viene sirviendo los mozos del lugar. ¿Mesa o barra? Barra. Necesitamos hablar con... Quiero que me recuerden, ustedes han quedado solos. Uh-huh. Nadie los acompañó. No. Están todos en el barco. Están todos en el barco. Bien. Para una mesa entonces. Sí. No, perdón, habíamos dicho barra. Barra, perfecto. Bueno, barra. Se acercan a la barra. Tiene unos taburetes donde acomodarse. En la barra. Dos oblins atienden cada uno en lados opuestos de la barra. Los dos les levantan la mano. Yo. Y siguen atendiendo a las personas que están ahí, o a la gente de la cocina y las que se acercan. Eventualmente uno de ellos se le acerca, de plumas marrón clarito, casi dorado. Claramente joven, ustedes a esta altura ya más o menos los reconocen. Con sus ojos enormes. Bienvenidos, ¿qué van a tomar? Algo que no tenga bichos para mí. Sí. ¿Hay algo caliente? Tenga bichos para mí. Y con bichos. Wow. Bien.
Una sorpresa para todos. ¿Tienen descuento de la universidad? Somos estudiantes, sí. ¿En serio? Sí, recién volvemos de allá. Ah, si tenés algún tipo de identificación, te podemos dar. Dejamos nuestras cosas en nuestro... Entonces van precios comunes y corrientes hasta que... Tengo mi herramienta de multipropósito. La mira. Vos le presentás este objeto maravilloso, lleno de funciones y cositas. Para él, a sus ojos, no es una identificación. Así que se va y les trae después unos tragos a cada uno. Un té verde a Kaiden, una cerveza a Jagger y una suerte de jugo. Es como si fuera gelatina toda rota con gusanitos. Es verde. Tengo problemas con las descripciones de todo esto porque me los imagino como muy sabrosos, además. Sí. No, le pone como mucho empeño. Gelatina de, no sé, lima. Ellos le ponen mucho empeño a los tragos con bichitos. Porque también comen. Claro. Sí, sí. Señor, bueno. ¿Puedo hacer una consulta? Sí. Se acerca. Sí. ¿Vieron la tienda de armaduras que está acá nomás? Sí, terrible. ¿Qué pasó? Le entraron a robar. Hace un par de semanas ya. Le robaron todo, le rompieron todo. ¿Dónde va Cristán eso? ¿Y sabe qué pasó con Laulín que estaba viviendo ahí? Y cayó Cristán casi. Y sí. Él lamentablemente estaba dentro del local, se pone el trapo al hombro. Cuando entraron, él vivía ahí, viste, tiene una casita en el fondo. Y nada, lo encontraron con vivo al otro día y lo llevaron a los curanderos, así que debe estar ahí todavía. Si no, está en la universidad. Sí. Justo venimos de ahí y ahí no estamos. No. ¿No puedes indicar por dónde queda lo del curandero? Sí, son como unas cuadras para allá. Se tienen que meter ya más en el barrio, digamos, lo que es el astillero. Y lo van a encontrar, está marcado ahí. Tiene un cartel que tiene un olín verde. Ok, muchas gracias. No, todavía. Sigue trabajando en la suya. Qué terribles noticias. Para todos nosotros. Todos los que pagamos inmensas cantidades de dinero por armaduras que seguramente no tengamos. Por otro lado, qué mal sistema de seguridad de ese Olin para manejar tanta suma de dinero. ¿Quieren ir a ver si nos puede decir algo? ¿Sí? Tal vez tengo una idea de quién fue el que lo hizo. Quizás sepa algo. Y si no está en los curanderos, si está en la universidad, bueno, supongo que hemos perdido todo ese dinero. Yo arrastro los pies un poco, me tomo, hago un fondo blanco con mi cerveza, la dejo encima de la barra, pongo las moneditas al lado, de la pinta y digo, tengo la leve sospecha de que todos los caminos llevan al dragón tortuga. A Sheila. Esa hermosa reina criminal de la zona. No la recuerdo hermosa, pero bueno. Al comentario de Jagger sobre Sheila. Se baja un poco el volumen de la taberna en general. Mm.
Telepáticamente le digo a Jagger: no podés, quedarte callado un ratito. Ah. Vámonos. Acaban de llegar. Tengo los juguitos que me llevar. Es que sí, o sea, telepáticamente. No es mi culpa si toda esta gente es muy chusma. Estaban hablando y yo, a volumen normal. Hasta que... Quizás esta gente más que chusma sea gente de ella. Mira alrededor, más o menos cuenta más gente hay en la taberna. Hay como 30, 40 personas. Las personas que le están prestando atención a ustedes son claramente las que están más cerca. Y son toda gente que trabaja en el puerto o está por ahí. Ya en el fondo a veces hay un grupo de alumnos emborrachándose, haciendo cosas. Algunos dibujando en la pared cuentas o ecuaciones. Dios. Bueno, creo que agarramos nuestras bebidas, las apuramos y huimos. Estaba disfrutando el tecito. Y otro plan no se me ocurre. No tengo un plan certero para todo esto aún. Pero bueno, vayamos a hablar con el curandero a primera hora. Veamos a ver qué tal. Mientras tanto, telepáticamente te digo el curandero llamado Sheila. Podemos ir directo ya, pero lo único que atino a hacer es mirar hacia donde están todos los estudiantes de la universidad y hacer un desastre. Se levantan todos, miren. No entendés que están hablando porque parece que están comunicándose en su propio idioma, pero uno de ellos se levanta muy agitado. Y vos ves en la expresión del cuerpo claramente que le está diciendo a otro que estaba sentado en otra mesa: ¿qué te pasa? La situación escala porque el otro se levanta, aclarando físicamente con su mirada quién sos vos. Claro. Quizás este sea un buen momento para ellos. A una. Levanto la. ¡Deja de llamar la atención! Levanto la pinta vacía y la doy vuelta y la pongo sobre. Sobre la mesa nuestra. La barra. Antes de retirarnos. Y veo cómo se empieza a picar y a escalar la situación. Bueno, opción A, opción B. ¿Sabes dónde vivía la A, no? ¿O dónde te la encontraste? Sí, pero deberíamos ir primero a lo mejor a... No sé, a lo mejor solamente es una teoría lo que tengo. Y a lo mejor este tipo sí está en el curandero. O no. ¿Qué pensás, Babins? ¿Babins? ¿Qué? Tenemos que ir con el curandero para encontrar a Loblin, para ver si podemos encontrar alguna pista sobre las personas que robaron esto. Tal vez es un poco muy complicado, pero... Quiero dos armaduras. Se iban a ser muy bonitas. Sí, muy útiles. Y gastamos mucho dinero en ellas. Ajá. Bueno, curandero. Si no hay nadie, vamos a opción A. Exacto. Ah, señorita, bonita. Puedo usar mi anillo directamente para saber si el Loblin está en el curandero. ¿O lo queremos guardar para saber dónde está opción A? Pero sabemos dónde está opción A. Bueno, si está seguro, entonces. Podemos... Vayamos al curandero, si no está ahí usamos el anillo. Okay. Buena idea. Adelante. Bien. Empiezan a seguir las indicaciones que les dio el cantinero después de retirarse de este lugar. En dirección a los barrios.
a los barrios en lo que se refiere él son las casas más alejadas de la costa y de los talleres principales del astillero. Aún así todavía huelen astillero, todavía hay rieles, hay un montón de barro en el piso y hay pocos caminos ya acá. Hay casitas chiquititas, bajitas, todas separadas apenas por una por alguna cerca. Y eventualmente encuentran un cartel grandote con un oblín verde que indica que llegaron a su lugar. Para cuando llegan ya es de noche. El viento está pegando más fuerte, ¿eh? Está un poco fresco. Y las primeras gotas empiezan a caer. Gotas gruesas y pesadas que hacen ruido cuando golpean el piso. Me voy a tirar armadura de Kaiden. Son ustedes tres igual. No, no, no es los chistes. No es toda la gente que está acá. No dice nada. Es una ibería entre Lupo y yo. Sí, sí, son ustedes tres. Sí. Estoy muy orgullosa de Fito Plumaes. Y la Berizo está muy Ay, Dios. Bien. Bueno, basta, serio. Caen los codea los dos. O sea, hace como ¡tuc! Bueno, estamos acá. Un codo y un tobillo. Sí. Bien. Ok, entonces me voy hasta la puerta directamente y golpeo. Ahí va. Bueno, se escuchan ruidos del otro lado, como que corren cajas y cositas. Finalmente abre la puerta un humano de unos 26, 27 años. Joven, tiene la barba desprolija. Tiene una túnica de que vos reconocés, Jaeger, como de sacerdotes. Pero está muy fuera de lugar para hacerlo. Tal vez la usa para que la reconozcan como el curandero del lugar. Okay. ¿Es usted el curandero, asumo? Sí, 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 soy yo. ¿Están bien? Sí, pero... De momento. Estamos buscando... No hay lugar para dormir acá. Perdón, ¿está todo ocupado? No. Buscamos a alguien. Me miro la ropa, parezco tan andrajoso. Vos sí, vos sí. No. la capita. Busquemos a un amigo. Oh, ¿a quién? ¿A quién? Al dueño de la casa de armaduras. Que está en la principal cerca del puerto. A Alberto. Sí, está acá, pero está descansando. Está muy herido. La escuela de... Sí, está dando vueltas como un tiburón. Bueno, puede que... ¿Quieren que les deje un mensaje? Estábamos tratando de averiguar qué fue lo que pasó en su negocio, porque... lo vimos hace 2 semanas, volvimos y estaba todo vacío y roto y abandonado y vacío y sin armaduras. Y nos preocupó mucho. Y queríamos saber si podemos ayudar. A ver, encontrando a los responsables. ¿Son parte de la guardia ustedes o...? No, ese es... Somos más bien como agentes independientes, representantes de las... Defensores de la propiedad privada. Cierra un poquito más la puerta. No se preocupen, no somos peligrosos. Somos más como una asociación de vecinos en alertas. Bueno, ¿le puedo decir que vinieron a verlo? Bueno, cuando se despierte. Déjele un saludo, Ul. Y cierra de a poquito la puerta. Pero, perdón. Un piecito de la rana. Slack.
Le pongo antes, de rana mojada. Antes de que cierre la puerta. ¿Sabes? Sí. Estuvimos escuchando algunos rumores acerca de quiénes pueden haber sido los que se tomaron la libertad de vaciar el taller de nuestro amigo. ¿Ha escuchado algo por casualidad? No suelo meterme en todos esos problemas. Yo generalmente trato a la gente que está herida nomás. Y como usted no suele meterse, existe la gente como nosotros. ¿Y ustedes escucharon algo? Nosotros escuchamos muchas cosas. Principalmente lo que nos preocupa es que nuestro amigo haya sido testigo, si me explico, y que quieran las personas que lo robaron, quieran terminar el trabajo. ¿Sabe a lo que me refiero? Y tal vez esté en peligro, por eso queremos encontrarlos y detenerlos y llevarlos ante la justicia. Ok. ¿Vos lo querés intimidar? ¡Soy una rana! No importa lo que sos. No, estoy tratando de apelar a su bondad. Entonces tira persuasión. Intimidar, Baggins, por favor. Y leguito, y capaz te pueden pasar cosas feas. No, fue re mafioso eso. No le dije. Le pueden pasar cosas feas al otro si nosotros no detenemos a los... Y los accidentes pasan, amigo, ¿viste cómo es? Los accidentes pasan. Dejale un saludo a tu familia, ¿eh? Sí. Claro. Vos vivís en la calle, ¿verdad? Claro, no era con esas intenciones, pero bueno, el contexto sonó así. Ja, 12. Oh, bueno, entiendo. Sí, y les agradezco mucho. Es una ola de crímenes grande que viene sucediendo hace un tiempo. Hay otros negocios también que se vieron afectados, pero no por acá. Más adentro del continente, yendo para el monasterio. Escuchamos algo, sí. Sí. De hecho, veníamos investigando algunos casos sucedidos alrededor del monasterio. Pero... dígame, en su opinión de persona que vive en este lugar y que ciudadano dentro de todo lo que pasa. Digo, todos sabemos las cosas que pasan en este lugar, menos la guardia. Sí. Si su mano o su lengua tuviese que indicarnos un lugar, un sitio, a nosotros, agentes independientes... ¿Cuál sería? Mira, hay, mira así para los costados. A los costados de la calle ya hay pocas luces. Las únicas luces que se ven están adentro de las casas, apenas iluminando un cuartito, o una antorcha que flamea en la puerta, que está siendo azotada por la lluvia. Hay una persona que está muy relacionada con todas estas cosas. Se llama Sheila. Y maneja... generalmente los problemas que pasan por ella primero. Somos... viejos conocidos... con Sheila. ¿Bien? No le digan que yo les dije. Para nada. De hecho, agradecemos su participación. Y muchas gracias... por los servicios que está prestando a la comunidad. Personas como usted son indispensables... para que lugares como este... se mantengan en el bien. Sí. Perdón, la túnica reconozco de que... Haz una tira de historia. Ahí va. 8. Vos sabés que debería pertenecer a algún acólito o a alguna persona que estuvo en algún momento intentando ser clérigo. Ok, perdón. Es raro ver un hombre de fe en este lugar tan alejado. Sobre todo un hombre de fe de los continentes. ¿Qué hace por acá? No abandoné la fe hace mucho tiempo.
Bah, no tanto tiempo. Yo era de una isla. Yo soy de una isla muy, muy chiquita al sur. Y en un momento fue un grupo de gente y se metieron en la isla. Y adentro de la isla había como una jungla. En esta jungla, que nosotros conocemos como re peligrosa, ellos encontraron unas personas viviendo ahí que eran como nativos del lugar, y al parecer tenían otra fe. Y ellos, se ve que hablaron y pactaron algo, no estoy muy seguro. Lo que sí, me dio curiosidad a mí para investigar sobre mi fe y el origen de la fe. Y tengo que decir que el corazón se me llenó de dudas. Y había demasiadas preguntas que no fueron respondidas. Comprensible. Así que decidí seguir mi camino y seguir ayudando a gente por mi cuenta. Perdón, ¿cuál es la isla? Oh, es bien, bien al sur. ¿Conoce los reinos independientes? ¿Conocemos los reinos independientes? No, pues no, creo. De nombre, tal vez. Bueno, nosotros no. Pero bueno, amigo, el corazón lleno de dudas, el no saber quién hace soplar el viento, el no saber quién es el culpable de la lluvia que llenamos. Eso es lo que nos hace dar cuenta de que realmente somos personas que piensan, que aman, que ríen, que sienten. Y yo ahora estoy sintiendo que me estoy mojando, así que lo abandono. Y le agradezco nuevamente. Que tenga una buena jornada. A ustedes también. Y espera que Vine saque la pata. Saca la patita. Cierra. Se escucha una traba de los brazos. Sí. Bra, 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 bra. Y se asoma por la ventana. Saludo. Se corre. Ah, bueno. ¿Era plan A? Bien. Plan A, entonces. ¿Qué quieren hacer? ¿Esperar hasta la mañana? No. Me hice una idea de que no. Bueno, Baggins, momento de utilizar tu anillo. ¿No era que sabías dónde estaba? Sé la ubicación más o menos, pero si vamos a llegar por sorpresa en caso de que queramos ver algo. Hablando de sorpresa, bien, voy a estar atenta alrededor porque... Es una tormenta. Ay, Kaiden, las tiras de percepción. No son lo de Kaiden. Era un fucking 18. Voy a usar mi inspiración porque, ¿por qué no? Vamos a usar la inspiración. Dale. Ahora sale un 1. Un poco más. Sí, yay. Muy bien. Yay. ¿Te cuesta prestar la atención a las cosas alrededor? Después de todo, las lluvias se intensifica mucho, mucho conforme pasa el tiempo acá. Se abrigan un poco todos. Y alguien va viendo por arriba, por los callejones. Cuando están por doblar una esquina, ven bien para los dos lados. En callejones hay muchos. También ves, notas como las casas son de techo bajito. Si te asomás ahí como para ver para arriba. No parece haber nadie atento a ustedes. Por otro lado, son las únicas personas en la calle. Y cada vez las luces se hacen más escasas. Ok. Bueno. ¿Baggins? Bien. Voy a activar el anillo Panchito. Está bien. Una vez más, la pintura negra del anillo se despega de él, revelando una rosa de los vientos. ¿Y a dónde? ¿A quién quieren encontrar? Es la pregunta. A plan A. Aquella que no debe ser nombrada. A la muchacha, que no debemos nombrar su nombre en voz alta porque los vecinos se alteran. Está bien. Les marca el camino, la rosa de los vientos, y los siguen. Caminan atravesando el barrio, oscuro, húmedo y mojándose completamente ustedes. Hey, yo tengo armadura de Kyle.
Yo me favorezco con la lluvia. Sí. Después de saber de la terrible tormenta en la que Cal y Vine quisieron arrastrar un semiauto, no le va a pasar lo mismo. No me he acordado desde el día más traumático de la vida de Vine. Ese y el de, bueno, el basurero. Yo voy a hacer un paraguas, voy a extender mi mano arriba y voy a sacar líneas redonditos para hacer un paraguas. Caminan por los barrios hasta llegar al astillero una vez más. Ahora la gente del astillero que ven son personas que trabajan en los barcos. Los mercaderes de puestitos se retiraron. Los locales siguen abiertos, pero las puertas están cerradas. Y la gente que queda ahí o son pescadores o trabajan en barcos o saben lo que es la vida en el mar. La brújula los sigue llevando por un camino, alejándose todavía un poco más. Apenas en la entrada del astillero, vendría a ser en la parte del continente, no en la del mar. Hay un edificio muy elegante, muy elegante. Que no es gigante, tendrá un primer piso nomás, tiene un balconcito. Está hecho de madera, pero la madera está pulida y pintada. La puerta es nueva, claramente. Todas las ventanas tienen vidrios. Y en el centro un pequeño vitro con algún detalle del mar. O un barco, o una ola, la luna. Ahí adentro está Shayla. Bueno, parece que nuestra amiga Shayla está dentro de ese sitio, según muestra la brújula. ¿Tiene algún cartel o algo, alguna indicación, este edificio tan fancy, elegante? No tiene nada. ¿Y alrededor tiene algo? No, ves las ventanas que ves están cerradas con cortinas del lado de adentro. No tengo ni idea si es uno de esos lugares en los que uno puede abiertamente presentarse y decir hola, o uno de esos lugares en los que todo lo contrario. Siendo la mansión de un jefe criminal, a lo mejor no vamos a ser muy bien recibidos, pero tenías un trato. Tenemos un trato, pero... Si es la mansión de un jefe criminal, probablemente es entradas secundarias. ¿Tienes idea cómo encontrarlas? Tal vez. Oh, bien. Voy a revisar una cosa. Y si entráramos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Digo, seguir el anillo hasta que nos lleve a Sheila. No. Le vamos a decir, danos las armaduras que robaste, porque... No, van, danos a Cazuela y... Oh, casualmente, che, ¿sabes algo sobre el pueblo Alberto? Y tu terrible incidente. Ok. Quizás no fue ella. Porque no simplemente tocamos la puerta y decimos, hey, vinimos por Cazuela. Podemos hacer eso. Esperemos a ver si alguien se encuentra algo. Pero me parece un buen plan B. Ok. ¿Qué le diste a ella para... ¿Sabes, tenías una insignia o algo de... ¿Para qué? ¿De familia? ¿Cuándo hablaste con ella para arreglar una carta o algo así? No le di nada. ¿Cómo firmamos? Lo habías encontrado. Porque mi madre la conocía. Y ella me esperó fuera del museo. ¿Recuerdan que había un tipo que me llevó hasta eso? No me acuerdo, pero bien. Supongo que estamos dentro de las mismas condiciones. Y además no pasó el mes que tenía que pasar, así que... Exacto. Fueron solo 2 semanas, así que... El
Destornillador sónico de Baggins, básicamente. Destornillador sónico. Se puede transformar en muchas cosas. Sí. ¿No le corro puerta? Puedo transformar en cualquier herramienta de artesano que exista, básicamente. Y están revisar, están las herramientas de albañil. Voy a traducirlo como albañil. ¿Para qué? Para encontrar. A ver. Me gustaría usar esta herramienta, el destornillador sónico, para transformarlo en algo que me permita detectar cosas escondidas en la piedra. Okay. Un estetoscopio, no sé. Las herramientas de albañil permiten esas cosas y hay otras herramientas, hay demasiada herramienta. Tengo una lista así de todas las cosas que se pueden hacer con esto. Que es mucho. ¿Vos querés una herramienta que te deje buscar huecos? Sí, básicamente. Suena que me estás queriendo robar, pero es posible que no. Así que vas a una tirada de percepción si querés buscar alguna puerta escondida, que es la tirada que se usa para eso. Y decime vos en qué manipulás la herramienta esa para que te ayude a encontrar algo. Porque ahí en el chat, claro, el detecta puertómetro 9000, claro. No sé cómo es. Mientras tanto, Vice juguetea con su cosito y ustedes están ahí en la lluvia esperando. Camino hacia uno de los lados de la mansión. No es una mansión, es un edificio pequeño. Ok. Uno de los lados del edificio. Y trato de ver hacia los lados, hacia el fondo, a ver qué se ve. A una tirada de percepción. Dale. Once. Parece ser un edificio común y corriente. Tiene ventanales largos, altos, en la planta baja del primer piso. Todos tapados con cortinas. Okay. ¿Se ve luz desde adentro? Ahí sí, resplandores de luz. ¿Y se escucha voces o algo? No, casi nada. Ok. Menos con la lluvia. ¿Cuántas personas habrán ahí adentro? Es una buena pregunta. Okay. Puedo intentar escabullirme para ver cuántas personas hay de una manera telepática, pero se van a dar cuenta de mi presencia. Y creo que no sería considerado muy respetuoso. Digo que no. No, creo que no. Ok. Voy a usar Divine Sense. Sí. Para detectar básicamente dentro del edificio. Esto uh-huh. funciona a 60 pies, así que supongo que... Sí, sí, lo embarca sin problemas. Es básicamente un detector bien y mal, solo que hace especial énfasis en celestiales, demonios, bien. No muertos, bla, bla. Pero me interesa especialmente la parte de demonios. ¿Puedo activar? Bien. Activas tu poder. Sí. No parece haber nada en tu radar. Nada de ninguna de las cosas que puedes detectar con Divine Sense. Ok. Hmm.
Muggins. Muggins está leyendo el manual de instrucciones que viene con la herramienta multipropósito. en fin. Bueno. ¿Qué sé? No voy a poder leerme Reddit ahora en la mitad de la partida. Pero ves por qué te digo que tengo una lista muy grande de todas las cosas. Pero eso no me responde la pregunta. ¿Qué querés hacer? Quiero buscar una puerta escondida en la piedra, bueno, usando herramientas de albañil. Tiré percepción. Gracias. Se me había dicho que te estaba robando, León. Y sí, que Lu, dale. Sonaba un poco que me estaba robando. Ahí está. Finalmente. Bueno. Después de un rato, Vines. Me lo imagino colgado de este así, mirando a la nada, con el agua cayendo. Sí, los ojos abiertos. Yo me imaginé, tipo, desarmando todas y cada una de las cosas de la herramienta, a ver si alguna le parecía útil. También. Pues, finalmente. Suiza. Decidió confiar, no en la herramienta, sino en su propio sentido, y empezó a recorrer la casa buscando alguna entrada secreta. No hay entradas secretas. Todas las entradas están a la vista. Son las ventanas, hay una puerta adelante y una puerta atrás. La puerta de atrás parece mucho más discreta, que probablemente salga a la cocina y, digamos. Pero nada más. Ok. Muggins, ¿novedades acerca de esa puerta? No parece haber. O al menos no está acá. Tal vez tiene una entrada secundaria en otro edificio. Plan B, entonces. La puerta principal y decir que vamos a ver a nuestro niño. O podemos trepar y entrar por un piso de arriba si no nos ven llegar. ¿Y cómo nos vamos a llevar a cazuela por la ventana de arriba? Digo, lo de cazuela ya está pago, así que. No perdemos nada con tocar la puerta y decir, hey, venimos a ver cómo está nuestra mascota. Quizás nos reciban con armas y. Dinamita. ¿Por qué? Somos... No sé. Clientes. Bueno, sí. Cualquier cosa, nos vamos derrotados, fingiendo que nos resignamos y volvemos y entramos por el techo. Exacto. Me parece un buen plan. Me parece perfecto. Me adelanto y golpeo la puerta. Unos instantes más tarde, la puerta la abre uno de estos constructos humanoides de metal y madera. Muy preparado para el agua, Vagin lo reconoce instantáneamente. Tiene todas las uniones protegidas. No hay ningún tipo de forma de que se meta el agua dentro de este artefacto. Okay. Les abre la puerta, así, se corre para un costado. Con la manita indica para que entren. Gracias. Una vez adentro ven un montón de... ustedes tal vez los caracterizarían de cacharros. Pero Ains ve un montón de soluciones a pequeños problemas mundanos. Tipo, correr las cortinas automáticamente. Todas las sillas tienen... ves una mesa larga con sillas. Y abajo tienen una... como si fuera una cadena que las... hacen meterse abajo de la mesa o la saca del lugar para no tener que correr la voz con la mano, digamos. Y así ven un montón de esas chucherías, digamos. Todas las puertas tienen el picaporte, también el picaporte con el pie o para que la puedas abrir con el codo, o incluso un pequeño botón que claramente las abre solas. Manual de domótica quinta edición. Sí. Hay un montón de estos golems dando vueltas haciendo diferentes cosas. Hay uno barriendo mal, hay otro con un plumero en el medio del pasillo, como si estuviera limpiando algo, y no lo está haciendo. Me imagino tipo esas casas coreanas que se ven que está lleno de gadgets que no sirven para nada, ¿sí? Pero ¿para qué necesitas algo que haga esto? No era necesario. Exacto. Todas, y tal vez hasta Biden dice, no hace falta esa parte, digamos. Eso no era un problema. Solución. Claro, eso es tecnología mal usada, digamos, en un punto. Claro, un abuso de la tecnología. Y así ven un montón de cositas. Eventualmente, tipo unos
dos minutos más tarde, se les acerca un sirviente humano, muy bien vestido, no al estilo mayordomo, sino en ropas nobles, ropas cómodas. Okay. Buenas noches, tengo entendido que viene a hablar con la señorita Sheila, por favor, acompáñenme. ¿Desean algo para comer, para tomar? Tenemos una gran variedad de... Muchísimas gracias. Vinimos a ver a nuestro pequeño retoño nada más. Ah, bueno, por favor, acompáñenme. Y los lleva escaleras arriba. Una vez adentro de la casa, la tormenta como se enmudece un poco. Pero escuchan otra música ahí. Medio metálico el sonido, pero está. Es raro. No hay ningún instrumento que ustedes hayan visto. Y además suenan múltiples instrumentos. Segundín. ¿Dónde estás? Mientras vamos subiendo las escaleras o caminando. Supongo que tenemos al tipo ahí cerca nuestro, así que... Sí, sí. Les hablo telepáticamente. ¿Estamos preparados para salir corriendo con Cazuela? No, de hecho no tenemos por qué salir corriendo con Cazuela. En eso estoy de acuerdo con Vines. No sé, te confío. De momento confiemos. Si tenemos algún problema, volvemos luego. Además, la música es... Digo... ¿No les da como confianza esta música? No. De verdad es la música más relajante que se han escuchado. Parece que estamos a punto de entrar a pelear con un ejército y que hay un tamborilero tocando esto. Un altar de sacrificio, sí. Les abre la puerta que está inmediatamente arriba de la escalera y entran claramente a la habitación principal del lugar. Sheila está sentada... de espaldas a ese hogar con una lima de uñas automática que ella pone el dedo y se mira así cada tanto y va cambiando, aprieta un botoncito en el cajón, la lima se guarda dentro del escritorio como ¡wop! Identifican de dónde sale la música, es de este coso acá que... Uy, ¿qué hice? Ahí. Ok. El cual ella muy pesadamente se levanta y apaga. Por favor, tomen asiento. Imagino que vienen a hacer negocios. Sheila. Sí, los negocios creo que ya estaban hechos. Oh, sí. Van a retirar a su pequeña criaturita. No. ¿No? Nuestro pacto fue por un mes. Solo han pasado dos semanas. Queríamos verla nada más. Ah, sí. ¿Ahora mismo? ¿Tiene que ser esto? No. Ah, pero bien. Queríamos saber si está bien. Si todo está en orden. Sí, bien está. Comió. Se mantuvo húmedo todo el tiempo. Él se encuentra bien. Ok. En los próximos días vamos a estar retirando a Cazuela. Pero mientras, quería contarte que llegamos al pueblo. Ajá. Fuimos a la estación de las armaduras, donde nos habías recomendado ir a comprar algunas. Sí. Y llegamos hasta allí y resulta que habían asaltado el lugar y se llevaron nuestras armaduras. Terrible. Muy terrible. Desastroso. ¿Cómo puede pasar algo así? Y realmente... Siéntense, por favor. ¿Quieren algo para comer, algo para tomar? No, para soy relajarse? Sarcástica. O sea, esto está flotando bachi. O sea... Ella está muy concentrada en su ropa, que como saben, la ropa de ella son varias placas de metal unidas que se van moviendo con ella.
¿Tienes algo para cenar? No, gracias. Gracias, ya comimos. Me preguntaba si a lo mejor... Ajá. Digo, es una tontería nada más, ¿no? Pero si a lo mejor en una de esas casualidades o causalidades que la vida nos pone adelante, podría llegar a tener alguna idea de dónde podrían llegar a estar estas armaduras. Digo, ya que hay tanto comercio interno acá en el puerto. Se para de su silla una vez más y mira el hogar que está apagado. Baja una palanca de al lado de la, del hogar, del cual sale un golem más o menos de tamaño que empieza a apilar madera. Continúa su tarea de prender el hogar, el pequeño golemcito, y una vez más se guarda en un costado. Y ahora ya mira el fuego. De espalda a ustedes. Sé exactamente dónde están sus armaduras. Ah, genial, buenas noticias. Así es. Sé exactamente quién las tomó. Oh. Qué alivio. Así que vamos a hacer negocios. Ajá, nos da los nombres y qué. El nombre y el lugar. Suena que podrías darnos directamente las armaduras. No, fui yo. Jamás robaría. Robar está muy, muy... Está mintiendo. Está mintiendo. ¿Querés tirar insight? ¡Oh, lo que sé! Robar está muy mal. La puta madre. Pará, ¿por qué hice eso? No sé qué hiciste. Le había aprendido la inspiración a Vice. Nada que ver. 12. Vos sabés en el fondo de tu corazón que esta persona lidia con criminales constantemente. Y robar debe ser tipo el primer grado o preescolar para ser criminal. Así que tal vez, digamos, alguna vez robó. Pero igual no parece estar. Claro, está en su mood. Mi negocio no es esa, claro, esa bajeza de andar robando a cualquiera. Claro. Mi negocio son los dragones tortugas, no van a dar. De eso se trata. Ella. Claro, no se queda con chiquitaje. Tal cual. Exactamente. Bien, entonces, Sheila, creo que estamos entendiendo. Obviamente, personas que se dedican a el comercio, el cuidado y la distribución de criaturas de peligrosísimos grados y categorías, me llamaría muchísimo la atención que quisieran hacer una cosa como ir y, bueno, romper un taller, porque sí. Así que nosotros recibiríamos esa información a cambio de... A cambio de... Tal vez no lo sepan, pero me... interesa mucho el mundo de la tecnología. No tanto como para meterme y fabricar cosas, pero sí, soy una consumidora habitual de esto. Y anota. La persona a la cual ustedes le fueron a comprar es uno de los más dotados. Y es realmente una pena que se encuentre en la situación en la que está. Yo misma le he comprado algunas cosas, como por ejemplo esto. Y les muestra un aparato que tiene como una rueda que gira y tiene tipo paletitas. Y aprieto un botón y las paletas se... Un ventilador. Se llama almanaque. Entre otras cosas. Claramente se los mostró como diciendo, miren lo que tengo. Wow. De tipo así de grande. Le pido que se compre el iPhone 14. Algo así. Algo así. Está bien. Pero, así que, ¿es un acto altruista de tu parte? No, jamás. Jamás caería tan bajo. Ok. Pero, sí quiero negociar con ustedes. Ok. Así que, si me lo permiten, aprieto un botón y se corre la biblioteca esa que está ahí, revelando un espejo oscuro del cual se ve humo adentro. Hay un puntito verde que se asoma.
Ella un espejo de demonio. Se acerca al espejo. Lo mira a Jagger y dice: me gustaría hablar con tu madre. Ok. Y me acerco también al espejo. Cuando te acercas al espejo, ella tiene en sus manos un papel que te lo muestra. En ese papel dice algo realmente extraño y que tal vez a Jagger no le agrada del todo. Ok. Y vamos a saberlo después de la pausa. Cierto que ella quería que firme algo, Jagger. Vamos sí, a la pausa, sí, no se vayan. Me parece que es muy importante. No se vayan, ya volvemos. Ya volvemos. Unos 5 minutos para buscar agua nomás. Thank you.
pulgar ninguno. Ahí estamos. Bueno, antes de irnos a la pausa, el grupo había sido invitado a pasar a la casa de Sheila y había visto la forma en la que ella vive. Mal y había, Mal no, vive. No, para nada. Había decidido entablar negociaciones con ella porque le robaron las armaduras, maltrataron a Alberto. Y ella claramente sabe quiénes son y está dispuesta a intercambiar esa información por algo. Ese algo parece ser que está relacionado con la familia de Jagger, porque le mostró el espejo, le dijo que quería hablar con su madre y le mostró el papel. En el papel, vos inmediatamente lo identificás. Es un papel de... es un contrato de protección naval y permiso de comercio en Bacristán. Ok. O sea, ella te mira y te dice: yo claramente quiero que lo firmes para presentarlo a las autoridades correctas, pero también me gustaría que tu madre esté presente cuando lo hacemos. Así, si no pasan cosas raras, ¿viste? Bien. Ok. Llama a mi madre entonces. El demonio que se acerca con su ojo verde, su caminar medio jorobado y su espalda con espinas, escucha atento las órdenes. Ella le dice: queremos hablar con la madre de él. Te mira. Hay una... en su rostro horrible se dibuja una sonrisa, como si te conociera ya. ¿A mí? Sí. Se aleja. Sí. Después vuelve de la oscuridad con un espejo en las manos arriba. Lo pone frente a ustedes. Adelante ustedes. El balcón de la habitación de tu madre. En Pakistán no está lloviendo. Es una noche hermosa, llena de estrellas. Hermosa esas noches de primavera que se escucha el vientito pasar por entre los árboles. Que se ve en la distancia las montañas, el bosque. Incluso está tan despejado que podés ver el horizonte a lo lejos. No sé qué decir, podés ver el mural de Messi. No. No, no iba a pasar. No. Ahí voy, se escucha la voz de tu madre. Viene en el pijama real. Las ropas extremadamente elegantes que cuelgan. Está peinándose. Uy. Te mira a vos y al lado de Sheila. Minerva, madre. Perdón por molestarte en estas condiciones. Se deja el peine en un costado, se acomoda más o menos el pelo. ¿Estás bien? De momento. Mira por sobre tu hombro. La mira Sheila. Bueno, solucionemos cualquier situación que sea esta. La situación es: vine a pedir un update acerca de mi tortuga, a ver cómo estaba. Ah, está bien la tortuga todavía, ¿no? La tortuga está bien. Tu nieto se encuentra en buenas condiciones, según Sheila. Será muy extraño que digas eso. Vos sabés que si tu hermana te llega a escuchar de nuevo... Sí, y lo hago a propósito. Lo importante es que un amigo en común de nuestras familias fue atacado por un... de criminales de poca monta. Mi hermana toca el sintetizador, por sí, eso. Se escucha música extraña. Del otro cuarto. ¿Qué le va a dar el cuento? Es música extraña la de Sheila. Está sonando desde el coso ese. Y unos criminales de poca monta, resulta que se robaron un par de piezas de alta tecnología
de nuestra propiedad. El herrero que las hizo se encuentra muy mal herido y no puede hablar, pero la señorita Sheila, muy amablemente, nos indicó dónde se encuentran, o nos va a indicar dónde se encuentran estos criminales y estas piezas. Pero a cambio, ideal. Sheila. A cambio, estoy pidiéndole a su hijo que firme este tratado de protección y comercio en Pakistán. Él quería que usted esté presente para que esto sea leal. Yo... ¿O no? ¿Qué vos querías? Sí, por supuesto que yo quería. Entonces, madre. El semblante de tu madre cambia a extremadamente serio. Ok. Como ambos sabemos, en Pakistán, en los puertos de Pakistán, existe una política 100% antipiratería, donde cualquier navío mercante que contenga cualquier tipo de mercancías obtenidas de forma ilegal y que de las mismas no se presente la documentación correcta para ejercer la propiedad de comercio sobre ellas, es automáticamente hundido. Sus tripulantes encarcelados y seguramente ejecutados. Y nuestra amiga, Sheila aquí presente, lo que pretende es una exoneración real, básicamente. Llegar a nuestros puertos, comerciar, negociar y estar protegida ante cualquier eventualidad y cualquier tipo de mercancía con la que llegaran a los puertos. Desde luego vamos a respetar todas las leyes de Pakistán, agrega. Como imaginarás, madre, mucha de la mercancía que Minerva se encuentra por ahí, o consigue a través de subastas, o consigue a través de sus contactos, no tienen, bueno, digamos, el papeleo necesario para ingresar a Pakistán. Básicamente estaríamos entregando nuestra primera patente de corso. Podríamos pedir algo más a cambio, y es por eso que estás presente en esta reunión. ¿Cuáles son las condiciones para poder hacer esto? ¿Es posible hacer esto? ¿Tengo la potestad de hacerlo? Desde luego que tienes la potestad de hacerlo. Yo te quiero preguntar, y creo que quiero que me respondas con la verdad. ¿Vale más ese papel o las armaduras que querés comprar? Por una patente como esta, deberían de pagar cantidades de oro que llenarían arcones completos. Si alguien de las islas del sur tuviese una patente de libre comercio, pagaría millones de monedas de oro, seguramente. De hecho, ahora que lo pienso, es un documento muy valioso. Lo es, extremadamente valioso. Sheila. Mira. Entenderás que un documento como este necesita que discutamos algunas condiciones más, ya que la cantidad de dinero involucrada en este, bueno, simplemente poniendo mi firma, te estaría dando acceso a comerciar con una de las regiones más ricas de todo Anuria, de manera libre,
algo que nadie puede hacer. Te estoy dando prácticamente un papel que te está permitiendo hacerte millonaria y darte muchísimo poder. Así que no voy a arriesgar mi firma solo por las armaduras. No olvides el beneficio que voy a llevar a las islas del norte. No pienso llevar, Hagamos una cosa. Sí. Pienso firmarte este documento con una sola condición. Que las armaduras sean solo la primera parte de un pago. Recientemente tuvimos la desgracia de que fuimos, ¿cómo decirlo? Bueno, tuvimos que pagar mucho dinero para derrotar a un enemigo poderoso y perdimos un montón de poder adquisitivo. Te escucho un mensaje telepático. ¿Por qué contás esas cosas, Jagger? Así que estamos buscando algo más que solo un par de armaduras para darte este poder de comercio. Pero necesito discutir estos detalles, tanto con Bacristán, como quienes vamos a recibir el beneficio de manera inmediata. Por lo tanto, vamos a tener que aplazar esta firma. De momento, por un par de días. Pero me gustaría que tu gente, hombres rudos, acostumbrados a lidiar con bestias poderosas, se encargarán de ir a buscar las armaduras, ya que son un trabajo bastante fácil. Que vayan ellos, nos esperen con las armaduras dentro de 3 días. Perdón. Me parece que te confundiste muchísimo en lo que estás diciendo. Perdón, ¿quién quiere una patente de curso? A cambio de la información sobre sus armaduras, les dije y les dejé bien claro que no están en mi poder. Yo sé quién las tiene, yo sé dónde y por qué lo hizo. Son armaduras. Sí, muy caras. Son caras, pero no dejan de ser armaduras. Entonces terminó acá nuestro negocio. ¿Qué tal si te hago algo a cambio de la información? Puedo construirte cosas que sean útiles. Como... Me gusta eso y señala tu herramienta. Sí, la puedo usar para construir cosas muy útiles para vos. A ver, vos me estás ofreciendo algún artefacto cuando yo lo que pedí es poder comerciar con un país. Sí. Sí. Bien. ¿Alguien de ustedes sabe hacer negocios? La miro acá. Ninguno de nosotros dos. Los que estuvieron hablando toda la escena. Kaden no está prestando atención. Kaden de hecho está mirando todo. Está paseando por la habitación mirando las cosas que... Hay un montón de chucherías. Hay chucherías que llaman mucho la atención. Y está también la reina ahí presente de Bacristán. Madre. Guata. Sí. El tema es el siguiente. ¿Hay algún beneficio que le aporte a la isla firmar este permiso? Y sí y no. Por un lado, negocio con la gente del monasterio puede ser un buen
paso adelante en cuanto a políticas internacionales, intercambio de tecnología y comercio. Tengo entendido ahí que tienen muchas cositas interesantes que nosotros no disponemos acá. Ok, hagamos lo siguiente entonces. Sheila, madre, por la información. Nada. Por parte de Sheila, firmemos un contrato de comercio por un año. Mover los barcos hasta las islas demoraría un par de meses y bueno. Sería pertinente comerciar un par de veces con Pakistán para ver qué beneficio obtienen ambas partes. Sheila dice, para mí está bien. Madre. Tu madre se estaba por ir a dormir en su pijama real, en una noche hermosa, con la ventana abierta, que puede ver las estrellas y sentir el fresquito. Cuando vos la arrastraste a una negociación política, económica, de magnitud mundial. No está para nada de buen humor. Eso, Jagger, a vos te haría bien, vos estarías... Sería perfecto, por mi parte está perfecto, madre. Entonces, por favor, firma ese papel. ¿Marala? Por un tratado de comercio con un país como Pakistán. Parece exagerado. ¿Va a haber impuestos? ¿Va a haber regalías? ¿Va a haber porcentaje de ganancias para Pakistán? Claro que sí, dice Sheila. Esto es absolutamente legal. Vamos a seguir todas las reglas que ellos tengan. Todas las reglas que ellos tengan. No sé si implica imponer un tratado por un par de armaduras. ¿Tienen algo así como tratado de libre comercio equitativo? Y competencia justa. Eso no parece competencia justa. Se armaba el Mercosur ahí mismo. Tu madre, la madre de Jagger dice, Jagger, esto se tiene que terminar. Yami, ¿qué vas a hacer? Bueno, no es el primer tratado político que firmo en estos días. ¿Cómo? Alguien lo van a desheredar. Incluimos a los grupos en el tratado de la gente pequeña. Eso es verdad. Está bien. Bien ahí, buen trabajo. Es gracias. Importante eso. Por favor, firma ese papel, quiero ver. Sheila lo apoya sobre una superficie cerca del espejo y te extiende la pluma. Ok, primero, voy a hacer algo muy básico, voy a leerlo. Bien, rato. Aiden te aplaude. Un foco se prende por encima de la cabeza de Jagger. Son las 12 de la noche. Ay, por favor. El tratado es bien básico. No hay, a simple vista, ningún tipo de trampa legal ahí. ¿Querés investigarlo? Podés hacer. Ok, voy a hacer. ¿Puedo ayudarlo? Mi tirada de burocracia en este. Se meten los tres ahí en el papel. Saca una lupa. Tenemos una carta a un rey encima de un. Técnicamente soy parte del gremio de mercaderes, así que. Ah, es verdad, estás lista para preparar. ¿Por eso? ¿Tirada de historia? No estaría de los. Sí. Como una tira de leyes o algo así. Sí. Y tenés ventaja porque Kaiden te está guiando. Okay. Esta es una habilidad que no conocen de Kaiden. O salió muy, muy poco. Está muy letrada en todo lo que es comercio. 14. Sí. Ah. Se toma unos minutos. Un minuto en el cual el resto de la habitación se mantiene en silencio. La reina también. Lo único que se escuchan son los diferentes cacharritos que hacen ruidos raros alrededor. Y después de un rato debatiendo entre ustedes, el papel solo es lo que dijo Sheila. No tiene ningún recoveco, no hay letra pequeña. Es un tratado de protección y comercio con Pakistán. Ok. Lo único raro que le encuentran
es que es entre ella y Bacristán. Pero, digamos, no sale de la norma, no es muy raro. Porque ella no pertenece a la casta noble acá, no son sus tierras, etc. Es simplemente un mercader que tiene acceso a los puertos de Bacristán. Ok, y mientras esté Bacristán no la pueden atacar. Exacto. Ok. Bien. Siento que estoy haciendo completamente lo incorrecto, madre. Pero ya llegaré con preferencias. ¿Para qué lo estás haciendo entonces? Ok. Antes de firmar. Ajá. Ya que sabemos todo de este lado lo que hay sobre la mesa. Necesitamos algo más que simple. Tengo sus nombres y su ubicación. Más allá de eso, Sheila, perdón que pregunte, ¿quién te quiere atacar y por qué querías refugiarte en el puerto de Bacristán? No, nadie, piratas, por las dudas. No tengo un enemigo, pero los barcos tienen que estar protegidos. Madre, acabas de escuchar eso. En caso de que Sheila mienta, dado el tipo de legislación por el que estamos usando en este momento, Sheila tienen todo el derecho de ejecutarte si llegas a Bacristán pidiendo ayuda. Jagger, soy la reina de este lugar. No necesito hacer absolutamente nada. No necesito permiso de nadie. Oh. Y vamos a respetar ese tratado en tanto en cuanto ella también lo haga. Ok. Bien, como capitán segundo al mando de las fuerzas de Bacristán, bla, 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 enviado, bla. Y firmo. Por ahí. Llega la carta. Se lo muestra a la reina. Lo pone en la mesa. Aprieta un botoncito de uno de los cajones del escritorio que se abre. Sale un golem así chiquitito que tiene un brazo que termina en pluma y empieza a copiar en un papel al lado todo lo que escribieron. Mientras tanto, mientras les entrego su copia, les voy a dar la información que ustedes necesitan. Muy bien. No sé si la reina necesita estar presente para esta parte, pero fue un gusto conocerla. Madre, gracias por la ayuda, perdón. Jagger. Sí. No quiero que me vuelvas a llamar para firmar ningún documento. La próxima vez me gustaría que lo decidas vos. Confío en tus habilidades diplomáticas, pero también quiero que sepas que tu boda se acerca más rápido de lo previsto. ¿Cuándo debería de casarme? Hay algunos acuerdos para hacer, algunas charlas que tener con Sir Amor, pero todo parece indicar que dentro de 2 meses tu presencia va a ser requerida en Bacristán. Ok, 2 meses. Para ese entonces Bacristán no va a existir. No. Bacristán no va a existir. ¿Qué estás haciendo? Dios. Lo estoy vendiendo de a pedacitos. madre, con suerte, en dos meses, no va a ser necesario que me case. Algún día voy a entender estos acertijos con los que me hablas. No es un acertijo, solamente tengo esto para decir. Manarrún está en camino. No quiero ni saber qué significa eso. Voy a despedir. Yo pensaba dormir bien y no va a ser el caso. Así que fue un gusto verte. Comé bien, alimentate bien. Dejá de firmar documentos. El demonio toma el espejo de tu madre. Vos te llegás a despedir y se lo lleva. Sheila aprieta el botón. La biblioteca se vuelve a poner en su lugar. Toma el que vos firmaste y les entrega la copia de ustedes. Muy orgullosa de la copia. La ley. Sí.
Lo agarro y lo pongo dentro de mi bolso. Bien, y ahora lo que ustedes vinieron a buscar. Tengo entendida que hay una criatura del sur. De una apariencia de tigre. No. Que está hace mucho tiempo. Y esto creo que es importante porque es una de las cosas que descubrimos. Hace mucho tiempo. Moviendo hilos para generarles problemas a ustedes. Retrasarlos. Distraerlos. Sí, lo conocemos. Bueno, él fue el que envió a los ladrones estos al lugar este de las armaduras. Tengo entendido que hizo algo en el monasterio para que ustedes sean expulsados. Es una criatura extrañamente poderosa, a la cual, tengo que admitir, le tengo miedo. Hemos visto cosas peores. Se está todo de igual manera. Temerle un rakaya. Rakaya. No importa. No tengo idea de cómo se pronuncia. Los nombres del sur son raros. Este ser porta una increíble cantidad de dinero. Y además, sabemos cómo y por qué. Un muy, muy poderoso ejército. Sí. Las armaduras de ustedes se encuentran en el valle. Tienen que alejarse de este pueblo y meterse más adentro de entre las pequeñas montañas que hay en el monasterio. Ahí hay una choza de grupo de ladrones que las tiene. Estoy más que segura que es una trampa. Probablemente alguien más se pelea ahí. Qué bueno que ya no pedí ninguna aventura. Ok. Bien. Sheila. Hemos sido aliados durante bastante tiempo. 2 semanas. Para mí es bastante tiempo. No, pero pasó más tiempo. Sí, sí, sí. En poco más de 2 semanas me han intentado matar un montón de veces. Ajá. Y aún antes de que yo te conociera, ya habías hecho un montón de negocios con Macristán a través de mi madre y otras personas de la familia. Sí. Espero que este documento no haga más que afianzar nuestra amistad y confianza para el futuro. Claro que sí. Realmente, yo ahora me siento parte de la familia. Curiosa selección de palabras. Pero ¿no? Pero vas a ser bien recibida. Entiendo lo que dicen. Y sepan que si yo tuviera que elegir algún lado, elegiría el de ustedes. Lo estoy haciendo ahora. Y Oash también me causó problemas a mí. Eliminó unas personas muy importantes para mí. Y se merece lo que sea que le vayan a hacer ustedes. Ok. Así que voy a tratar de ayudarlos en lo que pueda, siempre y cuando su objetivo sea, no sé, maltratar a esta persona. Bien. Me agrada esa forma. Sincero. Sheila, en un par de días más voy a volver a por mi pequeño. Hasta entonces, te agradezco por tu hospitalidad. Por favor. Cuando quieran, si necesitan venir o protegerse, este es un buen lugar. Muchas gracias. Bueno saberlo. Bien, camaradas, ¿nos retiramos? Sí. ¿Sí? Por casualidad. Ajá. Mira, Vines. ¿Vendes eso? No. ¿Lo cambias? No. Lo respeto. Bien, Sheila, será hasta la siguiente entonces. Nos vemos la próxima. Chao. Y voy a salir de esa habitación porque me siento muy muy incómodo en este momento. Sé que acaba de mandarme una cagada impresionante, pero no sé cómo va a repercutir a futuro. Probablemente seas desheredado para invalidarte.
Seguramente tengo un lío con alguien muy heavy y se va a ir a refugiar a Bakristán y nos van a bombardear. Jagger, ¿alguna vez habías estado en una especie de intercambio de ese estilo? No. ¿Se nota? Con las partes del dragón tortuga. Bueno, sí, pero o sea, habían espadas de por medio. Claro. Fue más no estaba la mamá. Esa información que nadie te previó y tenés que dar. Bueno, ¿no sabías abiertamente lo de Baggins? Ok, es cierto. Sí, y hay un montón de otras cosas que no sé. El sirviente los escolta fuera de la casa. Salen una vez más al astillero. La noche está súper oscura. Supongo que sería. ¿Qué hora es? Más o menos. Y más o menos alguna como las 12:30 de la noche, casi 1:00 a.m. Volvamos a el nube, descansemos y por la mañana retomemos nuestras actividades. Creo que va a ser lo más. Que ir a ver a Romaris es básicamente ir a buscar las armaduras. De verdad, tienen tanto esas armaduras. Sé que pagamos un montón por ellas, pero bueno, ya está, esa plata ya no está. No se puede. Sí, pero también está una armadura especial para Edur que podía cambiar de forma. Lo sé, pero estuve pensando en un par de cosas al respecto y hay una propuesta que tengo para hacerle a Edur. Pero bueno, esta vez te tengo que hablar con él. Lo sé. Sé que eran especiales. Pero también lo cierto es que si es verdad lo que nos está diciendo Sheila, nos van a estar esperando con todo. Y sabemos con quiénes suele aliarse. Bueno, ganamos un aliado. Tenemos un refugio seguro. Más o menos. Habíamos ganado en condición de que le hagamos algo a Tire Maligno. A ver. Sí. Sí, no ganamos nada realmente. Ella ganó. Así. Solo tenemos ubicación, nada más, ni siquiera apoyo, ni siquiera ayuda, ni siquiera nombres, ni siquiera otros. Esperen, ¿vos estás diciendo que acabas de vender a tu ciudad por absolutamente nada? Acabo de vender a mi ciudad, acabo básicamente de darle un estacionamiento VIP en un puerto muy muy lejano. Bueno, siempre que necesites deshacerte de alguien en un tratado, sabes con quién hablar. Ok, entonces, digamos que perdiste tu dignidad adelante de tu mamá a cambio de absolutamente nada. Mi dignidad la perdí adelante de mi mamá hace muchos años. Eso suena lo peor. Sí. Pero, o sea, todo esto que llamaste a tu mamá, que estaba en pijama y todo eso de que de firmar el papel fue para nada. Absolutamente nada. No es nada de esto, ¿en serio? Digamos que no tenía muy seguro de que yo tuviese la potestad de hacer esto. Pero es el príncipe de Bakristán. Sí, pero sé más bien como el príncipe. Digo, sé como el príncipe honorario. Digo, es como que lo mío es estar en el ejército. Jagger, creo que no, Por algo te están queriendo casar para apaciguar un poco las aguas con Siramur. Quizás deberías tomar un poco más en serio lo que te dijo tu mamá de vos sabés que podés hacer estas cosas. Digo, sí, pero mi hermana es quien va a heredar el reino. Digo, la quien realmente es importante y va a hacer sus cosas de reina. Ella la va a heredar, pero pensá en todos los problemas que puedes ahorrar a futuro no haciendo este tipo de cosas. Porque los problemas también se heredan. Sí, pero al mismo tiempo, digo, pienso, yo no tengo nada que ver con la realeza en sí. Jagger, sos de la realeza. ¿Qué no? Digo, vivo en un barco. ¿Qué tiene que ver? Acabas de firmar un tratado. Si vivieras en un barco y no tuviera nada que ver con nada, acabas de firmar en vano. Un tratado por absolutamente nada. Por absolutamente nada, no. Sabemos ahora un par de cosas. La primera, por ejemplo. Casi que me están dando ganas de volver y tirarla a la casa con rayos. No. Sabemos es que no vamos a hacer absolutamente nada con esa información. Es lo mismo que no. Nuestro amigo
del sur, nuestro tigre malvado, tiene su gente en la isla. Sabemos que estuvo acá. Sí. Probablemente se encuentre en la isla. Vamos además, a ver. No podemos hacerle nada, Ives, nosotros tres solos. No. Pero sabemos del gremio de ladrones. Y podemos, no sé, alertar a las autoridades, decirle a un monasterio entero que hay un racaya tratando de, no sé. En las condiciones que salimos de ese monasterio, Kaiden va diciendo todo esto mientras van hablando hacia el barco. Creo que no va a importar lo que digamos. Pero no tendríamos que ser nosotros, podríamos mandar un mensaje a través de alguien. O... sí, puede ser, pero no sé cómo los influirían. Cruzan el astillero y llegan a Nube Solitaria. El Nube Solitaria les trae un poco de paz. El barco está hermoso. Arriba se escuchan risas. La risa de sus compañeros. No sé por qué sospecho de ese ser. Me estoy esperando la explosión. Ay, nada, explota. Gracias por confirmarlo, cabo retenso. Nada, sí, bueno, nada. No fue, es una buena idea. Sí, esa charla que venía teniendo se interrumpe un instante por la familiaridad del barco. Que ahora está en excelentes condiciones. ¿Y volvió? ¿Cómo? Vidaliana volvió. Se asoman ahí, arriba del barco, en cubierta. Recibiendo la lluvia, está Edur jugando con albóndiga. Lo agarra y se desliza por el agua y por el mismo, girando. Manrel está con la puerta abierta en su camarote mirando hacia sí todo lo que pasa. Osvaldo tiene un carrito y está parado en el lugar donde lo dejaron. Pobrecito. Está ahí abajo de la lluvia mirando todo tenso. Y entre ellos está Vidarleana. Vidarleana está vestida con ropa de luto. Voy a acercarme a ella y a saludarla. Se da vuelta y te mira. Tiene... en los ojos tiene escarcha por la parte de abajo que se le forma a ella. Un placer verte de nuevo. Lo pide todo así. Creo que no son las mejores circunstancias. Murieron mis padres. ¿Ambos? Dos. ¿Cuándo? Uno murió hace unos meses, me enteré cuando llegué. Y el otro, la semana pasada. Lo lamentamos mucho. Si hay algo en lo que te podamos ayudar, si hay algo que nos quieras contar o simplemente hablar. O algo que quieras hacer. Quiero matar a mi hermano. Ok. Perdón, ¿tu hermano tuvo algo que ver? No, pero el muy imbécil, en el momento en que estamos despidiéndonos de su cuerpo, quemándolo, empezó a discutir por la casa, las propiedades, cosas de ellos. ¿Quién se va a quedar esto? ¿Quién se va a quedar lo otro? Okay. ¿Querés hacer algo especial por tu padre acá en el Nube Solitaria? No. Ok.
Se puede si querés, no tiene que ser ahora. No, quiero irme de acá. Falta mucho para que nos vayamos. Un par de días. Bien. Los próximos días vamos a estar zarpando. Tenemos dos o tres cositas más para hacer. Primera, necesito ir a hablar con un Firbolg que se encuentra al otro lado del valle. Hemos comprado un par de armaduras y, de hecho, pensábamos regalarte un par de placas para ponerle tu armadura, pero sí. Todo eso fue robado y parece que los tiene nuestro amigo Rakaya asesino que conocimos en la Isla del Pacto. Que yo conocí en la Isla del Pacto. Y lo tiene en una cabaña de unos ladrones en medio de la nada y todo parece ser una emboscada. Y aún nos toca levantar a mi niño. Mira, eso me interesa. Avísame cuando vayan que quiero ir. Kaiden le va a hablar telepáticamente tanto a Baggins como a Shael. Es decir, creo que no es el mejor momento para hablar de lo de Adelaida, ¿no? ¿Qué? Porque se va a tirar de cabeza. Dicen todos. Tenés a Gondi al lado. El mensaje se lo mandó todo. ¡Dijo! ¿Quién es Adelaida? Es... nadie. Está la pelotuda. Me sale bien, al parecer. Ya lo has dicho. No es el momento. Cuando sea el momento, lo hablamos. Está bien. Voy a mi cuarto. Ahora tengo un cuarto. Y va caminando pesada en la lluvia hacia abajo. Y se le acerca a Edur. Su amigo, el búho. ¿Qué? No se movió. ¿Por qué? No sé, pero es re raro. Alex está meditando. Creo que no lo invitamos a que se quede acá, entonces se quedó en el lugar donde lo dejamos. Es un Dios. Idiota. ¡Edur! Es bastante literal, está acostumbrado a otras formas, así que... ¿Tampoco se te ocurrió a vos decirle nada? Parece que la idiotez se contagia. Bueno, yo estaba haciendo otras cosas. ¿Como por ejemplo? Estaba jugando con el hombre. Ajá. Entonces Vidaliana está mal. Sí. ¿Quieres que vayamos a matar al hermano? No. No, eso le corresponde a ella. Si ella quiere hacerlo, es una cosa que ella lo va a hacer. ¿Y si se lo traemos? No, porque a lo mejor se le pasan un par de días y se arrepiente de matar a su hermano. Está bien. O no sé si es buena idea que nos acompañe a lo de... ¿Sí ves? Si queremos hacerlo. Si queremos hacerlo, Vidaliana es... cuenta por tres personas, por lo menos. No lo digo por la utilidad, es... muy útil. Lo digo porque quizás esté pensándolo de forma impulsiva y... Tal vez quiere desquitarse con otra persona para no matar a su hermano. Exactamente, no sé. Entonces, la estaremos... No sé si se va a empeorar. Pero suena que la vamos a ayudar. Creo que... Las personas son más complicadas que simplemente eso, Eddie. Sí, es verdad. Bueno. Tengo que hablar con vos antes de que te vayas a dormir. Sí. Y quizás deberíamos decirle que Kai se mira Osvaldo temblando bajo la lluvia. ¿Qué? Yo me quedo mirando. Osvaldo, y agarro el carrito y lo voy cinchando hacia... El carrito está humedecido al mango. Tiene agua ahora, con las cositas flotando. Me lo llevo hacia la parte de debajo de las velas, ahí lo pongo por ahí. Le digo, Osvaldo, vamos hacia abajo. Cuando nos referíamos a que podías quedarte acá, no era en este sitio, sino en todo el barco. Y bueno, y arrastró el carrito hasta ahí. Empieza a caminar con vos hacia abajo. Hacia abajo. Ay, Dios. No, ¡es una ducha caliente! Y mientras él va bajando hacia abajo, miro hacia Kaiden y digo, ¡los
pájaros se bañan. Sí. Supongo. Y bueno, y me pierdo abajo con Osvaldo. Dale. Cae Durbains y cae en arriba con el Bondigas también. Bien. Edur. Y mira, Baggins, tenemos el tema de, bueno, las armaduras, que... A mí me gustaría recuperarlas, pero tampoco si tenemos que arriesgar nuestras vidas para hacerlo. Pero si sabemos todo eso... Ah, pero probablemente sea una trampa. ¿Y pero es una trampa si no sabemos? No, es una trampa si lo sabemos también. ¿Y pero no podemos trampear a la trampa? ¿Cómo? Digamos. ¿Cómo? Quiero escuchar a ambos. Yo quiero escuchar a Baggins. Podemos. ¿Vieron las cabras mecánicas gigantes que encontramos en el yendo? Bueno, podemos hacer una más grande y nos escondemos adentro. Hacemos que un Fast Billy nos lleve. Y entramos y no van a saber que estamos adentro de la cabra. ¿De qué estás hablando? ¿Le vamos a arreglar una cabra? ¿Esperarse? Si nosotros tenemos, estamos escondidos. ¿Por qué no usamos la cabra para tipo... Se pueden hacer las dos cosas. Quizás haya que meditar un poco esto. Tal vez si le ponemos un cañón. ¿Y si nos disfrazamos de Ulin de nuevo? También. Podemos hacerlo, pero estoy segura de que tiene algún tipo de detección. Una de las primeras veces que nos encontramos con él, un aura antisonido envolvía y estoy segura de que puede tener algo para detectar ese tipo de ilusiones. Yo sí lo tendría. Si aprendemos. Pero si hacemos un aulín mecánico. No tenemos tiempo, ¿no? No tenemos tiempo. Mira, acá hay... No. Hablando de tiempo, Dor. Kaiden, no hay lluvia. ¿Viste que una vez me preguntaste si había una forma de hacer un cambio que fuera permanente? Sí. Lo encontré. Es peligroso, pero es hacerlo. Bueno, ahora. ¡Parador! Puedo hacerlo, pero. Sería la primera vez. Y. Bueno, más o menos estuvimos organizando ahí en tu cabeza un montón de cosas, así que hay como una especie de conexión. Siento que podría ser fácil detectar exactamente qué es lo que querés y lo que necesitas, pero vos también tenés que estar como. Abierto a estas cosas. ¿Bien? Y... sería permanente. Exactamente como vos crees. Bueno. ¿Qué hago? ¿Estás totalmente segura? Estoy segura hace mucho tiempo que quiero esto. Va a llevar una hora. Bueno. Bien. Paguen si podrías avisarle a los demás que vamos a estar con Edur acá como una hora. Y que posiblemente cuando termine todo, caigamos inconscientes. ¿Y se quieren quedar acá abajo de la lluvia? No, sí, no. Pueden llevar adentro, estaría bueno. Para descansar. Pero. ¿Y si empezamos a hacer eso adentro? Es mejor que llueva. Es mejor que llueva. Bueno. Bueno. Y me voy. Algún día se queda. Bien. ¿Viste cuando usas el arma y la prendes? Sí. Concéntrate en esa sensación. Seguila.
y quiero que recuerdes cómo era estar arriba del barco, del cual no podías salir, para pensarte a vos de esa manera. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Más o menos? Ok. Vamos a estar una hora. No pierdas de vista ese objetivo. No pierdas de vista esta sensación. Yo me encargo del resto. Kayen se saca las botas. De hecho, se saca los guantes también. Y se va a sacar el sombrero. Y va a empezar este ritual que armó ella, que se llama Crisálida. El foco arcano en la mano de Kayen se va a prender y ella va a empezar como de a poco a mover los pies en la cubierta, y las manos están como intentando agarrar muy delicadamente cosas del aire. Se nota que está muy concentrada, le cuesta. Hasta que de repente como que agarra algo y se ve un pequeño hilo dorado. Cuando empieza a agarrar esos hilos, parece como si fuera extraño, es como si fuera una danza y al mismo tiempo no. Los hilos los va a empezar a tirar alrededor de Dur, para ir envolviéndolo de a poco. Y esa va a ser más o menos la primera parte. Súper concentrada, abajo de la lluvia, que hace frío. Haciendo todos estos movimientos con la mano, todo el tiempo mirando a Dur, sin perderlo como de vista, y yendo alrededor de él hasta que se pueda formar como una especie de capullo de luz, de la cual hay muchos hilos que salen de la mano de Kaiden, de la punta de los dedos de Kaiden. Esto hace como 20 minutos así. Cuando está por llegar a más o menos la media hora, va a tensar los hilos, los va a ajustar hasta la figura de Dur. Y acá empieza la otra parte, la segunda parte, que es en la que Kayden está un poco nerviosa, que va a empezar a modificar lo que está dentro del capullo. Acá se va a mover hacia más cerca de Dur, y de la punta de los dedos que salen estos, esta especie de hilos dorados, que como que sacó del aire. Ella lo sabe, va haciendo ajustes, va moviéndose, diciendo las cosas, tiene las fórmulas dentro de la mente, y ya están pasando como 30 minutos, 40. De a poco, como que ese capullo se empieza a formar y va perdiendo un poco la nitidez de los bordes, porque como que empieza a brillar, y ya están como 45 minutos, Kayden está agotada, le tiemblan las piernas, pero sigue alrededor de Dur, muy puntillosa, milimétricamente modificando, está como atravesando tejido, y en cierto momento va a conectar con la mente de Dur, para que él guíe los últimos detalles. Están hace como 50 minutos abajo de la lluvia. Ya no se distingue la figura de Dur porque es todo como una especie de esfera de luz. Y Kayden está muy cerca de Dur, está a lo último. Está como estirando una especie de cáscara, una especie de capa. La va tirando alrededor de él, rodeándolo. Los movimientos ya no son tan rítmicos, ya no hay como una especie de danza detrás de eso. Y empiezan a caer gotas de lluvia adentro de lo que hay de esa crisálida. Y se nota que hay calor. La lluvia iba a ayudar a esto, a bajar un poco. Ella está helada, re cansada. Pero de a poquito se van desprendiendo estos hilos de la punta de sus dedos. Está casi por terminar la hora del ritual. Los hilos, las puntas de los hilos como que quedan flotando alrededor de este capullo, de esta crisálida, que se empieza a abrir desde arriba.
Y ahora todo queda en manos de Dur. Lo último que recuerda Kaiden es cerrar los ojos, cansada, y sentarse, esperando que Dur haga su parte. Al otro día se despierta. Kaiden y el resto de la tripulación en el nube. Esperen que pongo la musiquita correcta. Ya. Segundín. Se despiertan el otro día arriba de la nube, como siempre, o como les es más cómodo a ustedes. La tormenta pasó. Espera un poquito. La tormenta pasó. Ahora solo queda la calma. Tienen un poco los ruidos del astillero ahí de fondo, pero también el ruido del mar. Bien. Lo último que recuerda la tripulación es que las indicaciones de Vines, que en algún momento iban a tener que entrar a Kaiden y a Edur arrastrándolos, los dejaron en su cuarto. Y ahora todos esperan a que salgan. Están en la cocina todos, tipo, expectantes y tranquilos, cuando Kaiden aparece. Kaiden aparece sin el sombrero, en patas, sin los guantes, toda despeinada. Se nota como que tiene la almohada pegada más de, tenía la almohada pegada más de un lado. ¿Y? ¿Se levantó? ¿No? Todo bien. Caían mal corriendo al cuarto de Dur. Se escucha pa las pisadas. De dentro del cuarto de Dur se escucha un ronquido profundo. Parece que sigue durmiendo. Empieza a golpear la puerta. Edur. ¡Despertate! Escuchas que golpea algo en la mesa, se cae algo. Da unos pasos pesados hacia la puerta, la abre hacia adentro, se la golpea en la cara y después la ves. El rostro de Edur es el que vos conociste aquel momento en el que le diste la canica. Su cara es mucho más cuadrada. Tiene la barba esa de la mañana que recién está empezando a salir. Tiene mucho más pelo en las cejas y en el medio de las cejas, sobre todo. Su pelo ahora es mucho más grasoso también. Pero ves que tiene hombros anchos. Ves que tiene... La nuez de Adán, claramente, porque su cuello largo lo revela. Tiene el pecho plano. Tiene mucho pelo en las manos y en el brazo. Huele horrible a transpiración de hace un tiempo. Okay. La ropa le queda apretada, la que tiene, un poco, ¿no? Su cuerpo es más cuadrado y es el que él quería. Todavía no volvió a, no salió de esa zombificación del sueño que tiene. El pobre de Dur va a escuchar un chillido y que ahí va a empezar a dar saltitos y aplaudir.
Se queda quieto mirando lo que está pasando. Todavía no reconoce el mundo en el que está. Da un paso adelante, un poco mareado. Se choca el marco de la puerta. Y va derecho a la cocina. Por la escalera, el resto de la tripulación ve el cuerpo de Dur cambiado, más masculino. Tiene mucho parecido a lo que vendría a ser un Jagger, pero digamos, en menor escala. Y camina lento, golpeándose todo lo que puede. Se tropieza con todo. Choca la columna, se choca la mesa, patea la silla. Perdón, va pidiendo perdón por ahí. Agarra cosas, se sirve y empieza a comer mirándolo a ustedes. Kaiden está atrás de Dur así como expectante a ver qué hacen los demás. Creo que le terminó de pegar la pubertad. ¿Edur? ¿Aprovecho? Creo que vas a tener que aprender a controlar el nuevo cuerpo. ¿Felicidades? Sí, mira. Se toca las manos. De a poco va sonriendo y va revelando la alegría que siente adentro. Se va tocando el cuerpo, va descubriéndose a sí mismo y sale corriendo a cubierto. Se va a tirar al agua. Se escucha un splash. Inmediatamente se escucha el... Vuelve todo aceitoso. ¿Y qué esperabas? ¿Qué? ¿No? ¿Qué? ¿Aceitoso? ¿Y es el muelle del astillero? No es alta mar. Se mete al baño de derecho. Kaiden se sienta. No, donde se había sentado Dur. Agarra un plato grande y empieza a servirse de cosas. Y empieza a comer. Quizás ninguno entienda. Pero, ¿qué importa? Ya lo habíamos visto antes. Y si Dur está contento, por mí está bien. Bien. Yo antes era un renacuajo y no tenía patas. Tenía una cola. Es cierto. En eso aparece Oswaldo. Todo despeinado con sus plumas y para cualquier lado, redormido también. Chocándose todo, golpeándose con todos lados. Buenos días. Dejen de golpearse con las cosas, van a romper algo. Dijo el que hizo saltar el barco. No, tu excelencia. Oswaldo, buenos días. Hola. ¿Qué tal dormiste? Re mal. ¿Por qué? ¿Cómo duermen acostados ustedes? Ok, Oswaldo, si te vas a quedar con nosotros, no hay problemas de que en tu habitación armes tu cama, lecho. Ay, gracias. De Oblius. Porque no. Tenemos alas nosotros, ¿no? Sí. Es re incómodo. Me imagino que sí. Estoy todo entumecido. Bueno. Esa puede ser tu misión del día. Mi misión del día es ir hasta las montañas. Tengo que hablar con alguien. Ya recuerdo. Okay. ¿Podemos estar camino al bordeándolo con el barco? El tema es que sí, me pueden acercar un poco. Pueden ir probando el nube. Y luego yo viajo solo hasta el medio de la montaña. Rosmarie me espera a mí nada más y yo fui el único en cruzar las pruebas del viento, así que... ¿Y cómo vamos a saber que está todo bien y que...? Y que no fuiste boicoteado por...
porque Rosmaris es un Firbolg. Estará con sus poderes de la naturaleza y todas esas cosas, supongo. Y está en un lugar bastante apartado, digo, no es el valle mismo donde está la cabaña. Es el mismo valle, dice Oswaldo. Es grande el valle, hay muchas cosas ahí. Por eso. ¿Es más rápido llegar por tierra o por mar o volando? Volando, siempre volando, no importa que te diga la gente que no tiene alas. Perdón. Está bien. Perdón. Buena defensa. No, estuvo mal. No, digo, el resto puede volar también aunque no tenga alas. O sea, hay otras No quise... Nada, no te preocupes. Te vas a ofender mucho más en un rato. Bien. ¿Volando entonces? Te acompañamos, supongo. ¿Van a venir conmigo? Vamos, dice Vidaliana. Bueno, bien. Ella está lista para la guerra. Tiene la armadura puesta. Ella no está dormida, para nada. Ok. Me voy hasta el cuarto. Agarro mi escudo. Pongo encima la armadura. Me voy a colgar mi escudo como si fuese a viajar muchísimo. Me voy a poner la espada también. Creo, los guantes. Ajustarme bien las botas. Bien. Los acompaño, dice Oswaldo. Oswaldo, vamos a pegarnos con un tigre seguramente poseído por un demonio superpoderoso que tiene un montón. ¿Qué es el demonio? Así que necesitamos toda la ayuda que podamos. Así terminaba tu oración, ¿no, Nayaga? No, pero si Oswaldo está dispuesto. Podés quedarte también, ¿eh? No tenés que venir. No estás obligado. Puedes usarlo para practicar tu estilo de pelear. Gracias. Voy a acompañarlos. Ok. Bien. A cubierta entonces. Sí. Entonces, ¿cuántos somos en total? Osvaldo vuela solo y nosotros cuatro. Okay. Jagger vuela solo y salió caminando hacia afuera. Jagger vuela solo. Bien. ¿Arturo vendrá con nosotros? Yo lo dejaría acá. Creo que Dur debería acostumbrarse a su cuerpo primero. Tiene muchas cosas de las que preocuparse. Sí. Muchas. ¿Saben a cubierta? Está Manrel. Capitán. Ya se levanta temprano otra vez. Buscar la muerte constantemente es un trabajo duro. Bueno. Yo pensé que íbamos a comer algo, pero... Yo también pensé que íbamos a comer algo, además del desayuno. Podemos comer algo a la vuelta. Bueno, está bien. Los espero. Además les quiero presentar al equipo. Vamos a comer con el equipo, me parece. Perfecto. Bien. Marala, esto puede salir bien o puede salir mal. ¿De qué estás hablando? Antes avisando. Oswaldo estira y precalienta un poquito las alas. De lo que voy a hacer a continuación. Es la primera vez que lo voy a intentar. ¿Y qué tengo que hacer yo? ¿Por qué me estás avisando a mí? Porque a lo mejor... No sé. Vos sos la experta en magia. Yo no. ¡Soy un desastre! Pero... ¿Qué vas a hacer? Pensé que íbamos a ir con el barco y después usar el hechizo de volar para volar. ¿No era más rápido volar? Es mucho más rápido volar. Pero solamente dura 10 minutos. ¿Oswaldo, 10 minutos podemos estar ahí? No. Pero, ¿por qué 10 minutos? Porque ellos solo pueden volar 10 minutos. ¿Solo 10 minutos?
No planeo. Ah, sí, funciona. Ah, solo pueden volar 10 minutos. Wow. Qué terrible. Por otro lado, qué maravilla. Hay gente que no puede volar ni un minuto. Exactamente. Es cierto. Bueno, hagamos entonces lo del barco. Movemos el barco. ¿Cuál es el plan? No sé cuál es el plan. Avisaron a Freely, trajimos provisiones para ya irnos y todo el resto de esas cosas. ¿Ya? Vamos a movernos un par de kilómetros. Al final del día estamos de vuelta en el puerto. Al final del día, ¿estamos de vuelta en el puerto o estamos huyendo por nuestras vidas? ¿Y podemos estar huyendo por nuestras vidas con provisiones encima del barco o sin? Es cierto. Ajá. Confío en la experiencia de Vines. Ok, entonces. Pero después estamos viviendo a base de pescado. Y yo quiero un barril de grillos. ¿Sacaste el caracol de la bolsa, Jagger? Sí, el caracol se encuentra en mi habitación. Ok. Viviendo su vida en condiciones. Le puse pastito, algas, un pedacito de tierra y además una latita vacía para que pueda meterse dentro. Bien. Pero ya tiene su propio tiempo. No importa. Entonces supongo que nos quedamos a almorzar como el rey. Y mientras tanto preparamos provisiones y todas las cosas. Perfecto. Sí. Manrel. Vamos al club. ¿Dónde comemos? Vamos al club. Vamos al club. Vamos a comer un asado. Ay, quien pudiera, Leo. Ay, 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 ay. Marrón los empieza a guiar por el astillero hacia el club. Queda cerca de la canchita. Ahí los espera el resto del equipo y un montón más de gente que los pasa a saludar. Y parecen conocer las cosas que hicieron, las hazañas que llevaron a cabo, todas contadas desde el punto de vista de Manred. Ok. Que lo vamos a conocer la semana que viene, porque hasta acá llegamos hoy. Y bueno, estuvo muy divertido hoy. Hicimos muchas cosas, pero fue uno de esos capítulos donde estamos preparándonos para un gran salto. Donde se viene. Sí. Donde sí. Se viene. Exacto. O sea, se sintió... Hace poco subimos de nivel, o sea. Se sintió la transición fuerte. Más de un sentido. Sí. Sí. Buenísimo. Me re gustó cómo jugaron re bien ahí. La escena de Kaden y Edur fue espectacular. Impresionante. Me encantó cómo lo narraste. Te juro, yo cerré los ojos y me empecé a... a escucharte. Me encantó cómo lo hiciste, lo del capullo de luz. Sí. Que eso me encantó. Me alegro. Sí. Fue la verdad increíble para mí también. Porque además tuve la oportunidad de escucharte a vos, digamos, crear algo así todo el rato. Fueron como una escena larga, fueron como dos minutos. Sí. La pensé bastante. Me gustó muchísimo. Muchísimo. Disfruté mucho de la sesión. De nuevo, se sintió la transición. Están pasando cosas. Y es la calma antes de la tormenta. Porque está todo bien en este punto. Pero está yendo a que no. Sí. En el mundo encima. Y nadie quiso seguir mi plan del caballo de Troya con forma de cabra. Edur no creo que esté muy en contra de eso. Quería hacerlo de otra manera. No des ideas, Adria. Adria, la inspiración malvada es que nosotros no podamos recibir inspiración. Claro. Para la próxima va a haber inspiración de todos. Para la próxima hay inspiración. Pero va a haber otra cosa. También va a ser inspiración malvada, sí. Ay. Porque los memes que se mandó Adria. Sí, los memes que hay en Adria. Ay, no, yo siempre los veo a lo último. Sí, los mandé por nuestro chat. Re linda sesión, jugaron re bonito. La escena, todo el negocio con la madre de cosas. No, fue horrible. Fue tremenda. Me sentí re mal. Me sentí re mal. Porque
estas cosas después, o sea, yo mientras estoy en personaje, sentí que la estaba cagando muchísimo. O sea, realmente me sentía mal por lo que estaba haciendo. Ay, sí. Pero no sé si está bien. Y ¿sabes lo que es lo peor? Que yo soy un tipo muy, muy, muy indeciso. Y la aprobación, o sea, si vos me decías, si Minerva, mi madre, me decía, sí, está bien lo que estás haciendo, yo iba a firmar re seguro. Como me dijiste, como... fue un gran... No, vos sos grande, vos sabés lo que estás haciendo. ¡Claro! ¡No, no lo sé, papá! Lordi dijo unas sabias palabras la semana pasada. Es como cuando las madres te dicen, hacé lo que quieras. Hacé lo que quieras, tal cual. Todas las opciones son malas ahí. A la madre, manos de la madre, es como... Mira, te manejas. Me encantó lo que pusieron por acá, que fue a ver a tipo de la reina, entra a la casa, no te va a pasar nada. Ay. Bueno, re bien. Vamos a tirar los anuncios del cierre. Dale. Sí. ¿Tenemos anuncios para el cierre? Dale. Arranco yo con el viernes. Dale. Nuestros reparadores de reputaciones tienen que decidir qué resolverán primero. Y la propuesta de Luca parece peligrosa pero tentadora. ¿Descubrirán más del pasado de la ciudad o se meterán más hasta el cuello de problemas? Todo tiene un riesgo y un precio. Habrá que ver si están dispuestos a pagarlo. Igual yo propongo el plan de que Henrietta mata a Vidarliana, Vidarliana mata al hermano de Henrietta y salimos ganando. Perfecto. Es la foto crossover. Es como, yo no fui, fue una mujer dragón. Se ve que hay mujeres dragones. Me suele decir a Lordi, hacemos un crossover. Sábado. Sí. Vamos a estar estrenando el último podcast donde nos acompañó la gente de Nerds con Onda. Un proyecto nuevo que bueno, que hace poco y que Lordi estuvo hablando con ellos. Un montón de cosas para que se enteren acerca de ellos. Así que bueno, atentis a las redes para saber cuándo va a estar disponible. Presuponemos que el sábado. Por eso dijiste sábado al principio, ¿no? Pero capaz que por la hora. O sea. Me encantó el para no tengo. Pues, el domingo. Y esta vez sí, sé que lo amenazamos, pero esta vez sí. Se viene un taller muy copado con cosas que esperamos que sean útiles para arrancar a jugar desde cero. Es un video un poco distinto a los que solemos hacer, pero va a ser súper útil para los que recién arrancan. Cualquier tipo de juego. Perfecto. Así que... ¡nos vemos mañana, gente! Claro, nos vemos. No se vayan, que hacemos... Por favor, con ese cuarto en un tebache. Sí. No, gente. Ah.